Buenos días a todos, espero que estén pasando bien estos días de confinamiento. Se está haciendo un poquito pesado, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos para, bueno, para unir comunidad y tratar temas de tenis desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Hoy vamos a tratar el tema de. Vamos a tratar qué pasó en España en los años 80. Creo que es un contexto muy importante que definió el futuro del tenis español. El tenis español hizo una gran explosión en los años 90. Eso no quiere decir que no hubiese habido tenis antes. Por supuesto que había tenis antes, y mucho, y bueno. Pero en los 90 fue cuando empezamos a conseguir grandes, grandes, grandes cosas que no se conseguían de igual desde los años 60. Y para que nos cuente un poco más cómo ha ido todo este contexto, qué pasó en esa época, entrenadores de referencia, academias, métodos de formación, estilos de jugar, formas de jugar, pues tenemos a Bardou. Jordi Bardou es un exponente, es un excelente tenista que se formó en los años 80. Y bueno, lo vamos a invitar para que nos cuente cosas. Ahí vamos. Estamos esperando que se una. Maestro, ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estamos? buenos días, tío. Bien, muy bien. Bien, ¿Cómo bien. vamos? ¿Cómo llevas estos días? Confinado, como todo el mundo. Confinado, pero bueno, haciendo muchísimas cosas que nunca hubiera creído, la verdad. Yo Sí. cuando empezamos el tema del confinamiento pensaba que ostras, sería un aburrimiento y que va, claro, el día se hace cortísimo. Sí, la Pero verdad lo sé hemos hablado por que teléfono que estamos funcionando, estamos sí, funcionando. no, tenemos otras cosas que hacer y cosas que no se pueden hacer durante el año. Sí. Como pensar, escribir, crear cosas nuevas. Es el momento también de la creatividad, ¿no? Dicen Correcto, correcto. que tienes Y tiempo bueno, para ti mismo, ¿no? correcto. Pues Importante. Jordi, nos vas a explicar cosas de los años 80, que tú lo viviste en primera persona. Creo que es una época muy importante de la cual salió todo ese caldo de cultivo, salió la explosión de los 90 con un Bruguera que nos hizo creer que podíamos ganar Grand Slams, que no se ganaba desde los años 60 o principios de los 70 con Gimeno, Santana, Orantes. Esa explosión de Bruguera, pues cuéntanos un poco qué pasó ahí, jugadores, métodos de formación, entrenadores de referencia. Ponnos un poquito en contexto. De tu edad, cuando empezaste, cuando no empezaste, para poner un marco a esos años. Mira, yo empecé a los 9 años, ¿no? En el tenis Barcelona, ¿Mm? como mucha gente, y empezamos en la escuela de club. En la época, pues prácticamente el 100% de jugadores salían de las escuelas de club, ¿no? Que eran el caldo cultivo Claro. de lo que había en España, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando tú llegabas en la escuela de club social, llegabas 12, 13, 14 años y jugabas más o menos bien, luego las salidas eran escasas, pues no Ahí había va. academias. O entrabas en el ámbito federativo a nivel catalana o cualquier federación territorial de España o la española, una federación española, o prácticamente ya tenías que buscar un entrenador para poder dar un paso más de los 14, 15 a competición, ¿no? Porque la escuela social, la escuela de club, es eso, es una escuela social que tiene una finalidad social que termina a los 13, 14, 15, ¿no? Y entonces, en mi época fue cuando cambió radicalmente el tema, ¿no? Que pues hicimos una. En la Escuela del Tenis de Barcelona había una escuela fantástica. Salieron cantidad de gente muy preparada técnicamente. Es que luego iremos al tema de la técnica, ¿no? Que hablamos siempre, ¿no? Que de la base salían muy bien técnicamente. Entonces, claro, ya tenías la base hecha y entonces, por poco que hicieras luego en competición, si tenías medios económicos, físico, talento y tal, pues era fácil, fácil jugar bien, ¿no? Ahora ha cambiado un poco el tema, que ya iremos al tema. Y entonces ahí es cuando empieza también a iniciarse las primeras academias, ¿no? Las primeras academias también en la primera fue Bollettieri, me parece, Bollettieri en Estados Unidos, que fue, digamos, el referente. Y la segunda ya fue Bruguera, ¿no? Que Bruguera, pues, pasó por la dirección de la Federación Española de Tenis, en el cual ya Perdón se un le momento, contrató. ¿podemos decir que Bruguera fue, digamos, la primera academia de España en su en el todo la extensión del término?
Sí, Bruguera fue no solamente la de España, fue la segunda del mundo. ¿Ah, O sea, sí? la primera fue Bolletieri en Estados Unidos, en Tampa, ¿no? Parece que está, ¿no?, en Florida. En Sarasota habrá de entrar En, por sí, ahí. exacto. Que estuve ya unos días también ahí, como tú también me parece que estuviste. Sí. Y entonces, posteriormente, al cabo de pocos años, 1 o 2 años, ya empezó Bruguera su academia, que venía él de la Federación Española de Tenis. Fue director del Barcino, en el cual esos 2 años que Bruguera fue director del Barcino, y ya el Barcino ya ganó el Campeonato de Europa por equipos, el Campeonato de España, lo ganaba todo, que ya eran los Arrese, ya estaban Arrese, los Aguilera por ahí. Y luego él empezó con la primera academia, que Sergi era muy pequeño, Sergi debe tener pues 10 años, supongo yo, Eso 10. que era año, Año, años él empezó en el año, la 81, academia empezó en el año 84. La 84. academia es suya donde está ahora. Lo que pasa es que 2, 3 años antes yo ya me incorporé con ellos y empezamos a ir, estuvimos 2 años en Castelldefels, en un pequeño, unas pistas que nos dejaban en Castelldefels, y estuvimos, me parece, 1 año, 2 años ahí. O sea que esto empezó realmente en el 82-84. Y la academia oficial, como tal, como la conocemos hoy en día, es en el 86. Y fue la segunda en Europa junto con Hofmann, que en Estados Unidos prácticamente las montaron a la vez. Hofmann venía era entrenador de la Federación, no sé si era director o entrenador de la Federación Australiana de Tenis, y ya se fue a vivir a Estados Unidos y ya montó su academia, ¿no? Junto con Bruguera en Europa y Hofmann en Estados Unidos. Con lo cual eran las tres, era Bolletieri, Hofmann y Bruguera en España, ¿no? Posteriormente, pues ya sabemos que empezaron a haber más academias, acabó unos años. Nos dice, Y que... perdona, Pep Plassin, que el CEAN empezó por ahí, empezó por esa época también, ¿no? O posterior, o El CEAN también empezó por la época, empezó por por la la época época, también, ¿no? sí. También estaba también el grupo Bimbo también, El grupo Bimbo final de los 80, el correcto, grupo con Bimbo también, y se Prasatec, incorporó. Corretja, todo aquello. Exacto. Y se incorporaron mucho. Pero a nivel de visionarios, porque claro, en la época hay que entender, ahora una academia es muy fácil, todo el mundo sabe lo que es, pero en la época era una cosa totalmente revolucionaria. Aparte era un dinero, era una inversión para los padres importante, ¿no? Porque claro, no era lo mismo pagar una escuela de club social en un tenis, que puede costar pues lo que sea, 50 euros, 100, 200, a pagar ya una academia, digamos, ya de ámbito profesional, ¿no? Que era el eslabón que faltaba del club. No había forma de, si no era por el ámbito federativo, no había forma. Entonces, digamos, o ibas a un entrenador particular, y entonces las academias suplieron ese espacio, que ese nicho que no estaba, ¿no?, para llegar a profesional, ¿no? Antes de estas escuelas de club, pues todo el mundo, como Orantes, como Santana, como Higueras, se hacían a ellos mismos. O Ahí sea, bien. ellos, escuela de club, Santana recoge pelotas, muchos salían del ámbito de recoge pelotas. ¿Por qué? Porque estaban todo el día en pista. Y entre que recogían pelotas, luego intentaban irse 1 hora a jugar al frontón, luego jugaban con el otro, luego jugaban un poco con aquel. Y resulta que estaban 5 o 6 horas en pista, ¿no? O 7. Y entonces se hacían a sí mismos. Santana lo hizo a sí mismo, Gimeno también, y un poquito, y Orantes también. Orantes ya es una técnica mucho más depurada, un patrón de juego mucho más depurado. Santana no, Santana es totalmente Autodidacta. sí, autodidacta, anárquico, iluminación, talento y improvisación, y bueno, y el carácter ese ganador que tenía, ¿no? Te Sí. envía saludos Fernando García Lleó, que creo que también. Oh, Fernando, ¿qué tal? Y Mucho calor por ahí, Canarias. supongo Un que abrazo. en el ámbito club en esa época, el director de la escuela era una persona de referente, era una persona no solo como un líder, era un referente metodológico del tenis. No sé si en el Barcelona tú coincidiste con Ventura, que he oído hablar Sí, mucho fue de mi él. primer entrenador, Juan Ventura, una Vale. eminencia. Una eminencia, y lo que pasa, claro, era lo contrario a lo que era ahora. Éramos, por ejemplo, 25 en pista. Éramos 25, yo recuerdo, pues 20, 25 en pista. Tocabas igual 20 pelotas en 1 hora. No, ahora, claro. O 25 pelotas en 1 hora. Entonces, lo que pasa es que luego tú mismo te ibas al frontón, cogías a un compañero, te ibas a una pista y la gente se buscaba la vida. La gente se buscaba la vida, y entonces esto era lo que pasaba realmente, que te llena, o sea, tú mismo sacabas tus conclusiones, tú mismo te espabilabas, tú mismo te montabas la historia, tú mismo te corregías. Y luego Claro. sí que estaba el momento del entrenador, pero muy poquito. Con Ventura estuvimos bastante, 2 o 3 años, 4 años, y con el poco espacio que tenía, porque teníamos, me acuerdo, 4 pistas, igual éramos 80, 100 niños. Claro, Y claro. el tío sacaba jugadores.
sacaba, o sea, todos jugaban bien. O sea, sí, yo no coincidí con él, he oído maravillas de Ventura. Mucho carácter y un tío que sabía muchísimo y fue también uno formador de entrenadores. Todo ese equipo era brutal. Fernando García, que le mando un abrazo desde aquí, cantidad de gente que salieron de Juan Ventura. Pero claro, era él el pretenis, la preescuela, tal como se conoce ahora, ¿no? Es el antes de Juan Ventura, y luego ya pasamos a unos cambios de entreno brutales, ¿no? Que es lo que un poquito el cambio que hay, ¿no? En los 80, ¿no? Claro, y supongo que también en esa época la concepción, la mentalidad de ser profesional era menor. Había menos gente que quería ser profesional, no como ahora que todo el mundo quiere ser profesional. Había muy pocos jugadores que salían de ese ámbito club e iniciaban un camino profesional, ¿no? Muy pocos. Hay que entender que antes también ser de un club de tenis requería ser pues un cierto estatus social, ¿no? Que en principio era la burguesía de cada ciudad en España, pues que se podía permitir los niños en la escuela, ¿no? Entonces, claro, pues esa gente lo que primaba mucho son los estudios, el fin de semana pues en la segunda residencia, y el tenis lo tenían ellos como un poquito de porque los padres ya vivían el tenis, los abuelos ya habían vivido el tenis, era un poco hereditario, ¿no? Claro. Pero ni mucho menos la idea era ser tenistas. Solo éramos unos pocos los que empezamos a jugar un poco bien, ganábamos algún partido que otro, y entonces ya pasamos al ámbito federativo. Pero no era lo normal. Lo normal era pues tener... ahora, en contrapartida, también te tengo que decir que la técnica era exquisita. La técnica, pues tal como la gente de nuestra generación, los Albertos Tintorés, los Santi Tintorés, toda esta gente, pues tiene una técnica, Martín Valentí. ¿Esa técnica tiene todavía influencias de la técnica clásica o ya se usaba los sisters, posiciones abiertas? Es mucho técnica clásica aplicada también con la metodología de futuro, porque esta gente también sabe jugar listad. Lo que pasa es que esta gente sabe hacer todo. Sí. Volean, cortan, listan, o sea, van con pierna derecha en la derecha, o sea, hacen todo lo que tú quieras, o sea, dominan el 100% de los golpes. Que esto hoy en día pues hay una carencia... Había más riqueza tenista. Mucha más, nada que ver. Se jugaban muchos dobles, con lo cual era una maravilla, porque el doble... Yo estoy muy de acuerdo con Pitu Viloca, me parece que lo dijo ayer, que el doble era... Para mí es básico y sigue siendo básico. Entonces, se ha perdido, ¿no? Esa cultura del doble en España se ha perdido, ¿no? Se ha perdido totalmente, porque bueno, la gente va al individual, que es en principio los padres, los entrenadores, que es donde está el dinero en principio, y el doble pues se ha dejado un poco de lado, se ha dejado mucho de lado, y para mí es muy importante, los espacios de la pista, saque, volea, el resto... cuando tienes una persona en la red que tienes que apurar el resto en un sitio concreto, pues todo eso se ha perdido. Y para mí hemos debilitado mucho el tenis y al jugador. Y en ese ámbito federativo que tú estás nombrando, ¿qué estructura había para dar cobertura a un jugador? Claro, estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Del año 85 hablamos de hace 35 años. ¿Qué ofrecía una federación a un jugador? Lo que ofrecía eran... en la época, aparte, cuando entré en la catalana, por ejemplo, no había una instalación propia. Íbamos de club en club. Me acuerdo que entrenamos unos años en el Salud, otros años en no sé dónde, otro año cuando se inauguraron las famosas pistas de la zona franca, aquellas que estaban cubiertas, pero abiertas por el lateral, que no se podía jugar, y íbamos ahí también. Entonces, te ofrecían la posibilidad pues de tener unos entrenos un poquito ya más largos, de 6 a 9 de la noche, me acuerdo. No cambiabais el colegio todavía, ¿no? Los chavales ahí no cambiaban el colegio, seguían con su horario normal. Seguíamos con el horario normal. Tú jugabas, estudiabas de 8 a 3 de la tarde, a 4 de la tarde, colegio normal, y luego de 6 a 9 ya tenías el entreno, ¿no? Y me acuerdo de los entrenos, básicamente, en la Federación Catalana, cuando empecé yo, no sé, a los 12 años, 11, 12 años, eran prácticamente controles. 4 en pista, éramos 20, 30 jugadores, 4 en pista, 4 o 5 pistas y 20 personas, ¿no? En pista, ¿no? Y controles. Pero que nos fue muy bien, realmente, visto los resultados de ahora, nos fue muy bien el poder estar una hora, dos horas de controles, y eso hace que la cabeza tenga una consistencia que,
que claro, pues que hoy en día pues no hay esa consistencia, ni esa capacidad de sufrimiento, No hay. ni el aguantar 3, 4 horas haciendo lo mismo, ¿no? Incluso yo ahora, el otro día, yo tengo anécdotas. Yo, por ejemplo, yo juego a tenis con jugadores en pista, no cubo, sino tiro. Estamos tirando, hacemos estrategia, hacemos jugadas, y puedo estar una semana sin fallar una pelota. Puedo estar una semana sin meter una pelota en la red. Se me puede abrir alguna larga. Sí. Pero en la red, si me lo propongo, estoy una semana sin tirar una bola a la red. Claro, y esto entrenando 3 horas no es sencillo, pero es que lo tengo ya Asumido, es tu ADN. asumido que la red no existe, no existe, ¿no? No. Bueno, el chat esto es abierto. Si alguien quiere hacer una pregunta a Jordi para conocer algún aspecto de estos años, lo puede hacer. Estamos abiertos. Entonces, Jordi, pasas tú el ámbito federativo y pasas a academia, lo primero que había. Exacto. Ahí ya los entrenamientos supongo que serían más menos gente, más duros. Explícanos un Exacto, poco sí, este. después de la federación, el tema de antes y después, yo creo que cambia el sistema de entreno. El sistema de entreno federativo, que es bastante, bastante, bueno, ya te digo, de controles, un poco de cubos, sin estrategia, hasta que llega también Pato Álvarez también, llega Pato Álvarez, y entre Pato Álvarez y Bruguera, por otra banda, que monta su academia, pero Pato Álvarez está en el ámbito federativo, que empieza a introducir un poco de estrategia, ¿no? Un poco de estrategia en los cubos y entrenos más largos. Posteriormente, cuando yo me fui de la Federación Española de Tenis, cuando ya acabé, a los 17 años o así, entonces me incorporé con Bruguera. Y ahí el cambio es brutal. Ahí el cambio es brutal. Y Bruguera es la primera persona que entiende que hay que estar 5 horas en pista, que el fallo no existe, o sea, el fallo no existe, no se puede fallar. Ahora Hombre, es se han que, inventado. perdona, eso es una base de nuestro tenis. Nuestro Es tenis se exacto. basa en la consistencia, en el no fallo, ¿no? Exacto. Y Bruguera entiende perfectamente que hay dos cosas. No se puede fallar, hay que tirar de los dos lados, porque así como Bollettieri, tú sabes Bollettieri que jugaba solo en el 60% de la pista. Sí. Tanto Christen como Agassi, como por ejemplo Courier. Courier, Arias, sobre todo Arias. Arias. Arias es el exponente Sí, más es claro todo de viniéndose aquí, todo aquí. todo de la derecha. And when the ball is in the middle, forehand. Bueno, ya lo sabes tú. Forehand, forehand, forehand. Todo el rato, Bollettieri, su única frase es forehand, forehand, forehand. Y he visto incluso entrenos de peloteos, entrenos de Christen y Arias, y estar hora y media solo tirando cruzadas de derecha. Hora y media. Hora y media, O sea, claro. con lo cual, hoy sería impensable poner a dos Impensable. jugadores. Te dirían, a los 5 minutos te dirían, tú estás loco. Y Impensable. ellos, claro, ahora luego jugabas contra ellos, y cuando cogían la derecha ya podías ir a buscar la Dominabas. pelota a la valla o a la pista de al lado. Eso sí. Entonces cambia mucho. Entonces Bruguera entiende que hay que empezar a tirar de los dos lados, ¿no? Y hace unos entrenos muy bestias, pero extremadamente bestias, de 3, 4, 5 horas, más 2 horas de físico. Se incorpora el físico. Ahí voy yo, El vale. cambio, hay un cambio brutal entre el sistema de entrenamiento. Bruguera empieza ya con las direcciones, con las alturas, con los pesos de bolas, con las aceleraciones, 4 o 5 horas en pista Perdona, y 2 horas de gimnasia. esos conceptos no existían antes. No existían, no No existían, no existían. existían, no existían, no existían. Incluso en la época de la Federación Española de Tenis, yo no teníamos entrenador físico, preparador físico no teníamos. En la catalana sí, me parece que estaba Malgosa. Malgosa, que estaba en el preparador físico, recuperador del FC Barcelona, del FC Barcelona, y lo único que nos limitamos es hacer media hora de footing y 4 abdominales y 4 cosas. O sea, era un poquito. Incluso, ya te digo, la Federación Española de Tenis hizo un contrato, una colaboración con el FC Barcelona. Fuimos unos días allá y, bueno, es que era de risa. Era de risa porque no nos creíamos lo poco que se entrenaban, ¿no? Los futbolistas del primer equipo de la época, ¿no? Que jugaban, bueno, entrenaban 1 hora, pero 1 hora a un 20% de capacidad, un 30%. Trotar un poco, 4 cositas, pam, 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 pam. Y acabamos, digo, ¿esto es entreno físico? Digo, y teníamos que ir a hacer físico por nuestra cuenta, ¿no? Claro. Y entonces ahí, pues esto. Y Bruguera cambia totalmente el sistema. Incluso llega a tal magnitud que Bruguera ya no se queda con eso. Quiere hacer toros, quiere hacer bestias en la pista que aguanten 5 horas tirando. Y no solamente eso, sino que hacemos pretemporadas con los remeros de Bañolas. Los Coño, famosos remeros de Bañolas, que sí, están locos. Esos están locos. sí. Hicimos 15 días ahí, íbamos cada año 15 días ahí, y era
una animalada, 6-7 horas de físico diarias, pero a lo animal. Y claro, ahora entiendo por qué ganaron los remeros de Bañolas. Claro. Ganaron todas las competiciones, me parece, a nivel mundial, y ahora eran reconocidos mundialmente, ¿no? Claro. Los remeros de Bañolas. Imagínate el nivel físico que exigía Bruguera, tanto en pista como en la previsión física, ¿eh? Pero el nivel físico, el físico no era tan científico como era ahora. Era, venga, vamos a remar y pasemos. No, había todo. Aeróbico, anaeróbico. No, era muy depurado. ¿Sí? Era muy depurado, muy depurado. Intervenían todo, tocábamos todo. Pesas, carrera larga, carrera corta. Muchísimo, muy avanzado. Era muy avanzado. Pero no existía un manual, no existían manuales, no existía lo que existe ahora, que era. Para hacer un ejercicio tienes 200 manuales. Claro, sí. Antes no, pero era muy, muy elaborado, muy elaborado. Y ahí también, con Bruguera también, una de las personas también que cambia el sistema físico en España es Salvador Sosa. Salvador Sosa, como preparador físico, para mí ha sido el mejor preparador del mundo. En cuanto a innovación, en cuanto a compromiso. Ahí están los resultados con Sergi. Salva llegó a Sergio desde joven, ¿no? Desde pequeñito. ¿Perdona? Salva Sosa empezó con Sergi desde pequeñito, lo formó él. Empezó desde pequeño. Pero claro, todos nosotros teníamos una presión física brutal. O sea, no nos asustaba estar 3-4 horas en pista. Aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Que con respecto al tenis moderno. Que es que teníamos el control de la pelota. O sea, controlamos perfectamente la pelota, jugábamos muy largo y sabíamos nuestro ritmo, el ritmo nuestro de juego, en el cual en este ritmo nosotros podíamos jugar 3, 4, 5 horas. O sea, claro. Cansado, acababas agotado, pero sabías que era tu ritmo. Y claro. Con estas bolas profundas, altas, con peso, que empezó ya con Bruguera, era muy difícil entrarnos, era muy, o sea, cantidad, muy difícil, era imposible entrarnos. O sea, incluso a mí... hoy en día, por ejemplo, me pasa que hoy en día estoy haciendo cantidad de líneas, incluso jugadores míos, hostia, línea, y no es que sea suerte, es que las bolas van ahí, puede ser una línea, pero es que las bolas van a medio metro de la línea, y hoy en día estoy haciendo lo mismo, las bolas me van a medio metro, un metro de la línea, entonces, claro, juego con una profundidad que era muy difícil, y aparte ahora, obviamente, ya no corremos, yo no corro. Las piernas se fueron a la mierda. Pero antes que tenías piernas, pues claro, pues podías tener rallies con los top 10. Yo tenía rallies de 20-30 pelotas. Claro. Y no tenían forma de desbordarme. Me ganaban, coño, porque ellos estaban top 10, yo estaba el ciento y pico. Pero el partido duro, incluso había ganado algún set, algún top 10. O sea, que de esto. Entonces... jugamos un poquito con esto, ¿no? O sea, respetábamos muchísimo la pelota, no había fallo, estaba prohibidísimo un fallo a la red. Era contra tu religión. No, te volvías loco, no entendías, ¿no? Ni el entrenador tampoco entendía nada. Entonces, esto sí. Entonces, ahora se ha banalizado, se ha frivolizado mucho el fallo. Ahora, fallar una pelota no pasa nada, hay otra. Entonces, me gustó mucho un psicólogo, que el otro día que estuve escuchando, un psicólogo, que estamos en la era ahora de lo rápido y lo fácil. O sea, tú cuando juegas cualquier juego con el móvil, el Candy Crush, el que tú quieras, entonces los chavales de ahora, la gente de ahora, lo que hace es, pierde la partida, enciende otra, empieza, resetea rápido, otro. Sí. Me han matado aquí, vuelvo a empezar. O sea, lo tienen todo como, no luchan el juego, sino que... fallo esta pelota, no pasa nada, hay otra. O sea, y esto no es así. O sea, tú lo quiero aquí y ahora. Sí. Y tú sabes que en tenis, no vas a la pista y lo quiero todo en 5 minutos, y como no estés 4 horas, me parece que no vas a conseguir eso, ¿no? Nos pregunta Carlos Martínez, estás hablando, pues, la escena de Barcelona, que Pato y Bruguera fueron, digamos, los primeros en tener un grupo más profesional dentro después del ámbito club. ¿Tú cuál crees que era la diferencia de sistemas entre los dos, entre Bruguera y Pato? Bueno, Pato era más ámbito federativo. Estaba mucho luego ya se fue a viajar con Emilio, con Sergio, y entonces yo ya pasé con Bruguera, ¿no? Los 16, me parece, 16 años, 17. Entonces, Pato es una persona... más estratega, de muchas horas en la pista, es una persona muy especial, ya lo conocemos todos, especialísima, y
bueno, muy comprometido con el tenis, que vivía el tenis todo el día, o sea, todo el día en pista. O sea, él técnicamente es una persona, no es muy capacitada técnicamente, nunca enseñó nada técnico. Y yo creo que su estrategia o su éxito fue cambiar. Empezamos con el tema de cubos también, al mismo tiempo que con Bruguera, y muchas horas en pista, muchas horas en pista. O sea, empezamos en vez de jugar a tenis, a vivir por el tenis. O sea, yo creo que la clave que cambió Bruguera también fue ya no jugamos a tenis 2 horitas o 1 horita, sino que nuestro modo de vida vamos a vivir para el tenis, ¿no? Para el tenis. Par y por el tenis, ¿no? Todo el día desde que te levantabas hasta la noche solo pensabas en tenis. Incluso cuando acababas el partido ya empezabas a preparar el partido el día siguiente. O sea, te ibas ya directamente a ver el jugador que te tocaba, lo estudiabas, te chupabas todo el partido del otro. Y yo no recuerdo haber jugado un partido en el cual yo no conociera al rival. O sea, yo sabía perfectamente con quién jugaba, cómo le tenía que jugar y lo que tenía que hacer, ¿no? Hoy en día entran a la pista y no saben contra quién juegan. No saben contra quién juegan. Entran Muchísimo. y entran. Y claro, te encuentras una de sorpresas de cuando tú no conoces al rival, normalmente sueles tener sorpresas, ¿no? Y Bruguera es mucho más completo. Bruguera es mucho más completo, muy técnico, muy estratega y sobre todo lo que tiene Bruguera es muy próximo, es una persona extremadamente próxima con el jugador. Tú piensas que el jugador, tal como hemos hablado muchas veces, es próxima con el jugador y para mí es el motivador número uno del mundo. O sea, el otro día lo hablamos, ¿no? Bruguera es una persona que te la crees, te la crees. Bruguera yo creo que te dice, la luna es roja o azul o verde Te la y tú te lo compras. crees. Y tú lo compras, te lo crees y miras la luna y es verde. Entonces, ¿no? Entonces Bruguera tiene esa capacidad que es lo que hablamos el otro día, el artículo que hice, de que hay tres tipos de entrenadores, ¿no? Entrenadores que son acompañantes, porque son de club, no pueden hacer, llevan 8 jugadores y son de club, son conductores. Otro que vive más el partido y otro que lleva y asume la responsabilidad del partido. Que eso suma muy poco, si ese Bruguera es el número Pocos, uno. Sabías pocos. que tú entras en la pista, el jugador de por sí es, como tú bien dijiste, es vago, es muy vago, el jugador es muy vago. Y Por por otra parte, naturaleza. hay otra cosa que es también, es muy miedoso. El jugador es vago y miedoso. ¿A qué tiene miedo el jugador? A correr en exceso, a correr muchísimo, al calor, a la humedad, a vomitar en la pista, Las a lesiones. marearse. Eso temen. Por eso yo veo que no hay contenciones, no hay defensa, sino que la defensa es una hostia de cojones y si vuelve bien y si no también. Claro, Entonces, ese tenis que hablamos, la parte defensiva era muy importante, supongo. en defensiva era la contención era básica. Incluso yo había visto jugadores vomitar en la pista y seguir el punto. O sea, vomitar durante el punto. O sea, imagínate el nivel que llegábamos y no pasaba nada. Si estaba Bruguera ahí, yo he visto a Aguilera vomitar en medio del punto. Y estar Bruguera ahí y dice, sigue, sigue, sigue. Y el tío en medio del punto siguiendo, vomitado y siguiendo. Y eso era normal. Hoy en día sería una catástrofe. Vamos, hoy en día vienen los médicos, vendría la ambulancia, vendría no sé quién, el padre que no sé qué, el manager que no sé qué ha pasado. Y con niños de 16, estamos hablando de chavales de 16 años que no han ganado nada. Y Pero sí. a nivel español, no, ya estamos hablando de Barcelona, a nivel español en otras áreas de Valencia, ¿qué había? ¿Qué había por ahí? Porque España siempre ha sido, digamos, Barcelona, Valencia, Madrid, son los tres ejes donde ha habido más tenis. En esas dos ciudades, Valencia, Madrid, ¿también había movimientos? ¿También se empezó este tenis profesional a Había profesionalizar más el tenis? muy buena escuela en Madrid, muy buena escuela en Madrid y en Valencia. Yo recuerdo los equipos, cuando jugábamos infantiles cadetes, el nivel era altísimo. O sea, la Federación ya madrileña de tenis, incluso los clubes, el Club de Campo, Chamartín, en Valencia, el Español de Valencia, el Tenis Valencia, todo eso, tenía una escuela exquisita, una escuela muy buena. Lo que pasa que todo el tenis ya, a partir de los 14, 15 años, prácticamente todo el mundo venía a Barcelona. Venía a Barcelona a jugar, porque es donde estaba la residencia Blume, con la Federación Española de Tenis, se hace el CAR también, se inaugura el CAR de San Cugat, y mucha gente de Madrid y tal, al no haber academias ahí, ya se viene prácticamente a Barcelona, por lo cual el 100%, a partir de los 16 años, el tenis prácticamente está en Barcelona.
Tardaron, Valencia tardó un poquito más en, incorporarse al profesor. Luego se ha incorporado, pero de maravilla. Sí, no, no, luego sabemos toda la historia con Ferrer, Ferrero y toda esta gente. Y antes con la generación de Altur, Pancho Alvareño hizo un trabajo muy bueno en esa época que nos está escuchando. Exacto. No, no, tenía una escuela brutal. Valencia y Madrid tiene una escuela brutal. Brutal, y eran, bueno, es más, el ranking de primeras eran catalanes, madrileños y valencianos, prácticamente. Claro, claro. Y copábamos todo el ranking, eran 30 personas o 33, me acuerdo, el ranking español de primera categoría, y lo copábamos las tres regiones, ¿no? Claro. Sí, sí, ¿no? Los alvariños, los García Quijada de la época, los Fermín Romaguera, Borja Uribe. Cúder, ¿no? Cúder era de esa época en Madrid, ¿no? Los Cúder. Cúder es más mayor. Más mayor. Padre Cúder. Padre Cure es mayor. Padre Cúder ya murió y no sé, pero yo creo no, mayor. Debía ser del 45, ¿eh? Anterior. Sí, muy anterior. Vale. Y Jordi, claro, estamos en el año 80. En los 80, ¿cómo enfocabais los viajes? ¿Habían menos posibilidades de viajar? Claro, que no es ahora que hay aviones para todos los lados. Vosotros teníais que organizar una gira, ¿sabes? Claro. Supongo que habrían muchos trenes, muchos autobuses, menos aviones que ahora. ¿Sabes? ¿Cómo organizabais todo eso? Pues muy sencillo. Aquí interviene la Federación Española de Tenis, ¿sí? muy inteligentemente, que en la época de Pau Llorens, se incorpora Juan María Tintoré, el padre de Alberto Tintoré, de Beto Tintoré, y lo que hacen es muy sencillo. Como no hay un duro, la Federación Española de Tenis nunca ha tenido dinero. Como ahora, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, absolutamente nada. A diferencia de la italiana o de la inglesa o de la francesa, que claro, tiene unas licencias brutales, ¿no? Que luego ya lo hablaremos si quieres. La española dice, no tenemos un duro. Pues lo que hay que hacer es para que estos jugadores tengan un seguimiento y no podemos pagar viajes. Podían pagar viajes a 3 personas, pero no a 30. Entonces, lo que vamos a hacer es promocionar todos los circuitos satélites. Vale. ¿No te acuerdas los satélites? El Anilla, el Sol. Empezaron 5 torneos los satélites. Eran 5 torneos antes, ¿no? Exacto. Eran 5, pero es que luego se hizo de tal forma que en la costa, desde Barcelona hasta Gandía, podías jugar 6 meses en esa zona. Con puntos ATP, con satélites que si ganabas ya tenías puntos ATP. Entonces, ¿qué pasa? Que íbamos en coche, pues 4 jugadores o una furgoneta con 7 y estábamos un mes, 2 meses o 3 meses fuera, durmiendo pues 5 en una habitación, ya lo sabes tú cómo dormíamos, 6 en una habitación y ahí, pues mira, íbamos ganando un partido aquí, otro allá, otro allá, otro aquí y en un año ya podías acceder a alguna previa de Challenger y tal. Y esto fue lo que la clave para mí total del tenis. Fue un acierto. La barbaridad, fue la maravilla. Incluso llegamos a tener 90 o 100 torneos ATP en España. Y aparte, no solo que te permitía jugar, sino que también venían jugadores de fuera, con lo cual te enriquecías. Sudamericanos, venían cantidad de sudamericanos. Sí. Y es eso, que ya como vivías el tenis, tú jugabas tu partido y luego ya te ibas a otra pista con entrenar, pues con Pancho Maciel de México. Luego te ibas a entrenar con Raúl Viver. Luego jugabas con aquel. Luego jugabas con el otro. Con Iván Camus. O sea, están todos los sudamericanos, que aparte el nivel sudamericano, tú sabes que era importantísimo. Era un nivel, no había tío sudamericano. Que aparte que venían, los tíos venían a cara de perro aquí. No, a matar. Para ganarlos, no, menos de 2 horas, 2 horas y media eran viables. Y entonces, pues ahí empiezas a jugar. O sea, entre el entrenador que hace su trabajo, el partido que juegas, y luego tienes una serie de jugadores que puedes competir con ellos, y puedes hacer sets con ellos, puedes hacer puntos con ellos y peloteas con ellos, pues es que es lo que necesitas. La Academia Bruguera, es lo que comenté el otro día, hace en el estudio que hace la Federación Inglesa de Tenis, que hicieron un libro blanco, cuando con 10 profesionales del tenis, hace unos 10, 12 años, porque no subían jugadores, los ingleses no suben jugadores. No suben. Entonces, estuvieron 8 meses, gente importantísima, jugadores y jugadores, haciendo un libro blanco, una guía a 10 años, vale. Que la están cumpliendo. Fíjate, ahora los ingleses están subiendo una barbaridad a nivel base. A nivel base de cadetes y juniors están subiendo una barbaridad. Eso es lo que hizo Bruguera, que hizo las 3 cosas. Que hizo unas instalaciones de cojones, la academia suya, unos programas, su programa de cojones, que visto lo que hay, ha sacado
20, 30 jugadores top 100, más Roland Garros, más Garbiñe Muguruzas, más Arreses, más no sé qué, que lo ha ganado todo. Y lo que hace es gente con la cual competir cada día. O sea, si tú tienes entrenos, o sea, instalaciones, entrenos y gente competitiva que es mejor que tú, entonces, y ya es un tema de horas. Si ya tienes que ser, tienes que ser muy burro para no jugar a tenis. Exacto. O sea, si no llegas a top 100, es que eres tonto. Porque te han puesto todo. Ahora, esto sí, la actitud. Que la actitud es un poquito lo que falla hoy en día, ¿no? La actitud es lo que falla hoy en día, que en esa época la actitud era brutal, era de pasarse 8 horas en pista. La gente acababa el entreno, cogía la raqueta y se iba a sacar solo 1 hora. O sea, tú te ibas con tu cubo a sacar 1 hora solo, sin nadie o con otro. Entonces, era una actitud que vivías para el tenis. Y ahora el tenis, sí, son 2 horitas al día, 3 horas, profesionales, te hablo de chavales de 17 años, y luego ya tenemos el Instagram, el Facebook, los juegos, que si la niña, que si el otro, que si no sé cuánto. Hay mucha dispersión. En la época no había dispersión. Solo tenías un libro como máximo para leer, y no podías leer antes del partido porque se cansaba la vista. Había un cansancio de vista, con lo cual no podías ni leer. Con lo cual no tenías ningún tipo, con lo cual solo te quedaba el tenis. Y entonces vosotros básicamente empezabais a competir a nivel internacional en esta serie de torneos que los satélites, no había futuros, eran satélites que la Federación Española inició, claro, y solo saltabais a Challenger pues los que conseguíais ganar algo ahí, ¿no? Exacto, sí, porque claro, si ya jugabas un poquito, ya llegabas a una semifinal, una final del otro, ganabas un torneo, y esto prácticamente ya te da puntos para entrar en previas de Challenger. O sea, es lo que comentabas tú el otro día. Si tienes actitud, consistencia, talento, si cumples una serie de requisitos, o sea, la subida hasta arriba es muy, muy sencilla. O sea, hasta el 500, 400 es relativamente fácil, cada vez es más difícil. Pero claro, estamos en nuestra época, se cuidaba mucho el tenis, se cuidaba mucho las velocidades, se cuidaba mucho las direcciones, la profundidad del juego. Ahora yo estoy viendo gente de 17 años que una la tiran a media pista y la otra la tiran 4 metros fuera de la pista, que dices, hostias, digo, es que no puede ser, es que no puede ser. O sea, el tema de distancias, de profundidad, no saben, solo entienden fuerza, brutalidad, fuerza, ¿Y a un ritmo cómo, que no es el suyo. Claro, ¿y cómo era las relaciones que teníais con los entrenadores? Porque hoy en día, macho, las relaciones del entrenador es como... hay faltas de respeto, no hay consideración. Supongo que en vuestra época el entrenador era un tío de referencia, un tío del cual yo lo creo a full, ¿no? ¿Cómo era vuestra relación con los entrenadores? Bueno, nuestro entrenador siempre fue Dios, fue la persona de máximo respeto. Yo no recuerdo haberle hecho una mala palabra o un taco a un entrenador. O sea, no lo recuerdo, incluso. Y sí que me lo han hecho a mí, jugadores de 14 años, 15 años. O sea, me lo han hecho a mí, que me he quedado un poco parado, ¿no? De una respuesta mala. Y me he quedado un poco así parado, ¿no? Yo no se me ocurriría nunca. El entrenador era era el máximo respeto. Total, era Dios. Volvemos un poco a la teoría del psicólogo. Este entrenador, he perdido un partido, no me gusta, lo cambio, ¿no? Este entrenador tampoco me hace jugar así, que yo no quiero, lo cambio. Cambiamos todo muy rápido. Y no nos damos cuenta que estamos tirando bolas fuera, porque quien juega eres tú. O sea, el que juegas eres tú. El que tiene que poner la pelotita dentro marcaba, eres tú. El entrenador marcaba el calendario y se discutía. El entrenador decía y entrenar se discutía, y no se nada. Nada. Y a entrenar a las 6 de la mañana, se entrenaba a las 6 de la mañana. Se entrenaba a las 9. Yo había entrenado 6 de la mañana. Había entrenado 9 de la noche, 10 de la noche, 12 de la noche. Cuando tú llegas a un torneo a las 11 de la noche, ¿qué es lo que hacías? Ir a jugar. Ir a la pista, si está abierto el club, para ir a jugar. Y a las 9 de la noche, 10 de la noche, te habías hecho 300 kilómetros y lo primero que buscas es una pista. Una pista que tiene unas bolas para entrenar. Y eso no, ahora no. Ahora se ha cambiado totalmente. Entonces, estamos en la cultura de lo rápido. Y entrenador le pasa lo mismo. Este entrenador, pues no me ha hecho... He perdido 2 partidos. Pues fuera, lo cambio. Lo cambio rápido y pongo otro. Y esto es un poquito... Y los padres tampoco la actitud, estarían en la escena, ¿no? Los padres también... Los padres del entrenador sería también el punto de referencia y punto. Como yo doy mi hijo en confianza a ese señor y voy a morir con él. ¿No? Exacto, y así acabó. Si tú sabes que el entrenador, ojo, también hay entrenadores y entrenadores, pero si tú sabes que es un entrenador contrastado, que sabe lo que hace, que vive para el tenis, ya depende del jugador, porque yo estoy muy de acuerdo con una cosa que se dijo, no me acuerdo quién lo dijo, que el hecho diferencial, o sea,
el aspecto diferencial de un jugador es el entrenador. O sea, el pasar de bueno a muy bueno es el entrenador. O de mediocre a bueno es el entrenador totalmente. Pero totalmente. O sea, que de tener un entrenador malo a tener un entrenador bueno es que cambia el 100% del juego de la persona. Incluso yo a veces entreno con gente que no son jugadores míos, ¿no? Porque entrenamos, sabes que nos... Pues venga, tira. Y un día me quedé sorprendido, ¿no? Pues yo subo a red cruzado, subo a red de mi revés a su revés, y él me tira cruzado. O sea, me la pone a mí. Con lo cual yo volé paralelo y tranquilo. Y digo, ¿pero qué haces? Digo, no, es que los passings... te hablo de una persona de 17 años que juega absolutos. O sea, que ya es un cierto nivel. Y digo, ¿qué haces? Digo, no, es que los passings siempre los tiro cruzados. Ah, ¿y quién te lo ha dicho esto? No, el entrenador, toda la vida. Toda la vida estamos con pases cruzados. Dice, ostras, pues bueno, yo no dije nada, pero ahí ves un poquito el tema, ¿no? Digo, si tú me tiras... La vida pasa eso también. Estuvo cruzado, tú me tiras cruzado, yo me la estás poniendo de revés fácil. Con dos pasos te la estoy bloqueando. A tu y paralelo y te gano el punto. Y no entendía. Entonces, estas cosas, pues ese entrenador... a un buen entrenador, pues ese chico puede cambiar la forma de jugar y de empezar a perder, de perder partidos, empezar a ganarlos. Claro. Y entonces, supongo que también habría menos entrenadores que se dedicaban a alta competición en los 80 que ahora. Bueno, menos, muchos menos. Mira, el primer coach, los dos primeros coach que existen en el mundo, coach oficiales, porque antes eran entrenadores que llevaban 8 jugadores. Tú sabes que viajamos con 6 jugadores y tal. Y por eso, que estaba muy bien, porque tú te buscabas la vida. Tú llevas tu agua, los overdips, llevas la bolsa llena con camiseta. O sea, llevabas una farmacia dentro de esto, ¿no? Vestuario, bambas por si acaso, llevas de todo, ¿no? Y eso es muy bueno porque hace que te espabiles tú mismo, ¿no? Claro. Los primeros dos coach oficiales en el mundo son Bruguera y Tiriac. Y Tiriac son los dos primeros entrenadores que empiezan a viajar solo con un jugador, ¿eh? Y posteriormente se incorpora Pato Rodríguez, que estuvo con Clerc, que empezó con Clerc, con Clerc, luego estuvo con Gómez. Y entonces fueron los tres primeros entrenadores que se le denominaban coaches, ya particulares. Antes viajabas tú con 6 personas y tal, y, pero claro, ellos eran coach ya de tíos arriba. O sea, estos Clerc y todo esto ya habían vivido la época de ir con 6 jugadores, 8 jugadores, tal. Lo que pasa es que ya estaban pues top 20, top 10 y tal, y ya querían un entrenador particular, ¿no? Claro. Entonces, el tema es este, que empezaron ellos tres con el tema de cosas. Y ya te digo, yo veo mejor el sistema antiguo de poder viajar con 6 jugadores o con 5 a nivel de futures, a nivel de tal, porque cada uno se espabila de lo suyo. Claro, claro, es formación total. Claro. El coach nos lo dijo un día Marat Safin, un día hicimos una pretemporada con muchos chavales, vino y les dijo, ¿pero qué queréis, entrenador privado? Entrenador privado cuando seas top 100, ahora es un grupo de chavales. Exacto, exacto. Sí, porque incluso yo me acuerdo que es que terminamos el partido, nos duchábamos, nos íbamos a entrenar, nos íbamos a entrenar otra vez, hacíamos la preparación física y por la noche ya te tomabas tus vitaminas, tus refuerzos vitamínicos, tus sales minerales, tus no sé qué, por la mañana ya todo tu desayuno exacto, lo que tenías que tomar de apicerums, de sales minerales, todo era, hostias, era 24 horas para el tenis. Claro, o sea, no se excavaba nada. Mis siete raquetas, overdrips, 3-4 camisetas por si se alargaba mucho el partido, calcetines por si acaso me molestaban, unas bambas por si acaso. O sea, llevamos unas bolsas que me hacía de viaje. Claro. Y coño, pues, y no faltaba de nada. O sea, yo ahora veo cosas incomprensibles de entrenadores. Por ejemplo, el 2-2-3-3, el jugador que le dice al entrenador. En absolutos de ahora, de Barcelona. Dijo, oye, ¿me traes una botella de agua? Digo, ¿pero qué no tienes agua? Digo, no, o sea, no se trae ni el agua a la pista. Y yo no. Y supongo que en esa época el entrenador nunca te preguntó, ¿quieres entrenar? No, como ahora. Tú eres el primero, tú tirabas del entrenador, Y ahora yo es lo que me quejo con los jugadores que tenemos, ¿no? Míos en este caso, ¿no? De que es triste que el entrenador tenga muchas más ganas e ilusión que tú, que vosotros, ¿no? Porque otra anécdota buena es que a ti, mientras tuvieras una pista, un oponente, una persona para jugar y 3 pelotas, ya está.
Claro. Y el entrenador ya vendrá cuando venga. Tú ya tenías tu de esto. Hoy en día, por ejemplo, tengo anécdotas que yo, por ejemplo, tienes una reunión, tienes una llamada telefónica, un padre que te habla y no puedes dejarlo, y llegas 10 minutos tarde a la pista, ¿no? En competición, te hablo de competición, de chavales de 15, 16 años. Y los ves los 3 o los 4 con el móvil, con Instagram, y tienen el cubo. Tienen dos pistas para empezar a jugar, a calentar, y no les sale. Si no llego yo... No empiezan. No empiezan. Y yo puedo tardar una hora y media, están una hora y media con el móvil. Entonces son cosas que a mí me entristecen mucho, la verdad. Es diferente. Hombre, es que fue un caldo de cultivo esos años 80 espectacular, en valores, sobre todo en valores del jugador, un espíritu de emprendimiento del propio jugador en querer ser. Exacto. El jugador sabía lo que quería y era su vida y no iba a escatimar esfuerzos. O sea, el trabajo no era negociable. O sea, el trabajar al 500% no era negociable. No es hoy estoy cansado, no juego. Hoy juego a mitad de gas. Hoy juego no sé qué. Hoy, ya te digo, tú sabes, tú haces miles de stages con jugadores que fallan tres pelotas, tiran las raquetas, tal, no entrenan luego ya más. Eso sería inviable. Yo no he visto, yo no sé si cuando ves Djokovic y esta gente, se cabrean, se pueden llegar a cabrear, pero yo a Nadal no lo he visto cabreado prácticamente. Nunca. O sea, el tío sigue tirando como un loco, esté 5-1 abajo, 5-1 arriba. Sigue tirando y con una mentalidad totalmente positiva, sí que se puede haber una queja con el árbitro. En el caso de Djokovic se cabrea un poco más, porque es un ganador, es un ganador nato. Pero eso no quiere decir que se cabree, que deje de luchar, sino cuando se cabrea es peor todavía, porque lucha doble. O sea, en cambio aquí, ahora nos quejamos o nos cabreamos, pero dejamos de luchar, abandonamos. Es lo que te decía, las partidas del psicólogo, que abandonamos muy rápido, y antes no se abandonaban ni para atrás. O sea, antes salías muerto de la pista. Eso para mí lo que dices es el ADN del tenis español. Para mí ese es el secreto del éxito del tenis español, ese espíritu, porque España siempre ha sido un país pobre. No había medios, había pocos jugadores, dos coaches, lo que tú has dicho, tres pistas, pero ese espíritu para mí ha sido el éxito de nuestro tenis, total. Sí. ¿Vale? Es la mentalidad española, yo creo, la mentalidad o española o latina, que en España tenemos la ventaja, muy fácil, tenemos clima, un clima impresionante, y luego tenemos pistas, hay pistas prácticamente por todos lados, puedes jugar en cualquier lado. Y esto unido a la actitud del español, que es luchador, el español es como el italiano, los sudamericanos son tíos luchadores. Si esto se junta con un poco de talento, pues sale una bomba explosiva, sale una Aguilera, te sale gente que es estratosférica, ¿no? Cuéntanos cosas de los materiales, raquetas, cordajes, empresas, ¿cómo manejabais todo eso? Esto sería otro mundo aquello en aquella época, ¿no? Bueno, yo empezaba... Yo te tengo a ti en la cabeza con tu famosa Fisher. Oh, buenísima, mejor raqueta del mundo. Con tu famosa Fisher, pero claro, teníais sponsors de raquetas, ¿cómo manejabais todo ese? Sí, normalmente, bueno, yo empecé con las clásicas Dunlop y las Lassinger de madera, ¿no? ¿Tú empezaste también ahí? Yo empecé con madera, a mí me cogió madera, pero cuando yo tenía 14, 15 ya cambió todo. Pero estuve hasta los 14 con madera. Pues yo empecé con madera y luego empezaron los grafitos, los carbonos y todo esto, y hasta que llegué a la Fisher, ¿no? Y la Fisher, los cordajes eran de tripa, era UBS, teníamos un precio especial de UBS, porque los UBS eran carísimos en la época, eran carísimos, lo que pasa es que la bola era un guante, o sea, la bola se notaba mucho, no había sintéticos como hay ahora, que los sintéticos de ahora... son fantásticos, son guantes. Antes no, el sintético que había era una piedra. la piedra no jugabais sabía. Mucho más con jugabais muchos con tripa, ¿no? En aquella con tripa, con tripa. Prácticamente a un cierto nivel se jugaba solo con tripa. UBS o Bilal Tabik. Al principio Bilal Tabik, no sé si te acuerdas. No, esa no la conocía. Bilal Tabik. Bueno, tripa es tripa de cerdo, ¿no? Entonces en Vic hay ganaderías, cantidad de ganaderías de cerdos y todo eso. ¿Y hacían cordajes allí de tripa? Hacían cordajes, había una fábrica, Bilal Tabik, es de Vic. Sí. Y entonces, y luego UBS, que era francesa, ¿no? Bueno, francesa. Sí, y teníamos un precio especial. No sé si me regalaban, yo qué sé, 100 cordajes y los otros 100 a mitad de precio, una historia de estas, porque era carísimo. Ahora, había una diferencia en la época brutal. ¿Quién se lo podía permitir? Jugaba con UBS.
No, no había nadie, claro. En el luego tenías el caso de Vilas, que utilizaba 5.000 al año, qué sé, barbaridades. O sea, jugaba el partido, rajaba todas las raquetas y a engordarlas todas otra vez. Aquello ya era un poquito... ya y entonces tú cogiste... Claro, es que a mí me cogió muy joven, pero a ti te cogería el paso de madera a materiales de grafito más grande que yo. ¿Qué supuso ese cambio para un jugador? Bueno, una maravilla. ¿Sí? ¿Notaste un cambio brutal en el juego? Sí, no, incluso en las pelotas. Las pelotas piensan que no eran presurizadas, no eran al vacío. Las pelotas era una caja, lo cual las Schlesinger de la época no se podían mover. Entre la raqueta de madera y la bola, no podías mover la bola iba muy lento. Entonces cambian los materiales, empiezan ya las pelotas cerradas al vacío, con lo cual mucho más rápidas y con los materiales de grafito. Entonces empieza un tenis diferente, totalmente diferente. ¿Lo notasteis? Una barbaridad. Claro, yo de pequeño con madera no hacía aces y luego empiezo a hacer aces a punta pala. Yo era sacador, yo era bastante sacador. Entonces no había juego que no tuviera algún punto casi directo, otro bien puesto, o sea que mi saque normalmente lo ganaba. Entonces hacía bastantes aces. Y claro, menos modelos de grafito, que habrían dos o tres raquetas. No, había poquísimas. No sé si empezaba también Don, bueno, estaba Donay, estaba Fisher, estaba Head, estaba, no sé cuáles habían más, Prince, que empieza luego con la raqueta ya más grande, sí. Que empieza Gassi, Gassi empieza con esa Prince también brutal, que yo la probé y no pude controlarla. En cambio, Fisher era una raqueta muy especial, muy técnica, que o jugabas o la pillabas rápido o no podías jugar con ella. Entonces jugábamos tíos con talento, Jonas Svensson, Muster. Muster, aunque no fuera mucho talento, pero Muster le cogió el tranquillo rápido a la raqueta. Yo era como un guante para mí. Fisher era la ponías donde querías. En cambio, había otro jugador que no sabía dónde iba la pelota. Claro. Sí, pero Fisher era una maravilla. Guardo algunas por aquí todavía. ¿Y el circuito internacional, el circuito ya pasando de futures, cómo estaba estructurado el circuito internacional? ¿Cómo ahora? ¿Qué diferencias había en esa época del circuito internacional? Bueno, había diferencias en el sentido que habían, bueno, algunos jugadores, nosotros lo que hicimos es pasar de los satélites y a los circuitos, claro, empezar a jugar ATP Challengers o Master 250, 500, claro, era una barbaridad. Era una barbaridad en el sentido de que ibas acojonado, claro, veías tú de repente a Borg a 3 metros y que bueno, ni te saludaba, Borg ni Lenders te saludaban, o sea, y solo jugaban entre ellos, solo jugaban en Borg con algún sparring suyo particular, Lenders, que ahí voy, te comento esto porque nosotros lo que empezamos a hacer en el circuito es a jugar con todo el mundo. Y yo jugué con Sustrom, con Connors, tal, y le empiezas a perder miedo a la gente. Dice, hostias, yo jugué, por ejemplo, 2 sets con Connors, y ostras, digo, coño, juega igual que yo, o sea, no me desborda. Una pregunta que me hizo un chico hace unos meses, me dice, hostia, pero claro, tú cuando juegas con top tens, yo juego con 5 o 6 top tens, ¿no? Y dice, que pegan muy fuerte, ¿no? Pegan súper fuerte. Digo, no, pegan igual que tú. La única diferencia que hay es que la bola te llega mucho antes a ti. O sea, dominan tan bien las direcciones, los tiempos del partido y los espacios de la pista, que tú, cuando estás golpeando, o sea, normalmente en tenis, como tú sabes, golpeamos un punto antes. La pelota de antes ya nos condiciona a la siguiente. Con lo cual, si yo tiro a un sitio, en un 70% de posibilidades yo sé que va a ir a ese sitio. Sí, y esa gente lo domina a la perfección. A la perfección. Con lo cual, siempre están bien situados y la bola te llega mucho antes. Con lo cual, tengo la anécdota con Connors, que jugaba con Connors, saco, yo empezaba desde 1 metro fuera de la línea de fondo, intentaba meterme, y Connors me iba, o sea, presionando, cortando paralelos. Connors jugaba muy paralelo, paralelo, que es la mejor defensa que hay en el mundo, paralela. Si estás dentro de la pista, paralela, porque en 2 pasos estás, controlas toda la pista. El cruzado es muy peligroso. Si estás fuera de la pista, o sea, ya en los pasillos de dobles o fuera, tienes que tirar cruzado y largo, porque si no, se la tiras a él. Entonces, y Connors, jugamos 10, 12 pelotas, 14 pelotas, digo, coño, si le puedo aguantar bien el ritmo. Hostia, acababa el punto, yo estaba 5 metros detrás de la línea de fondo. 5 metros. Te iba tirando. Me iba tirando y no podía entrarle por ningún lado. 2 sets, estuvimos 2 horas jugando. No, o sea, me ganó 6-2, 6-2, o 6-1, 6-1. Puntos de 20 pelotas cada vez. No había forma de entrarle. Entonces, ¿qué es lo que hacen los top 10? Es que no te dejan entrar y te van empujando. ¿Qué pasa? Que al cabo del tiempo, palmas.
Hombre, y ahí... con Nadal ya palmas antes de empezar. Claro, ahí Fernando Luna, que bueno, que es de ese momento, que jugó la final de Madrid, que perdió 6-1, 6-1, 6-1 con Carlson y fue partido de 3 horas y media aquello. ¿Sabes? Sí, con Carlson, mi bestia negra. Aquí hay lo que hablamos del ritmo y del control que se ha perdido hoy en día. Hoy en día, incluso con reuniones que hemos hecho en la Federación Española de Tenis, se ha perdido el ritmo y el control de la pelota. No hay control. Juegan a una velocidad que no pueden jugar más de 10 minutos. Incluso yo veo jugadores a 4-4 totalmente desfondados. Mm. Esos jugadores luego los dices que tienen que doblar y se vuelven locos. O sea, claro. Te dicen si estás loco. ¿Te acuerdas que tú y yo doblábamos con una tranquilidad asombrosa y luego incluso te quedaba el doble a veces? Sí. Y dormías planchado. Bueno, pero... y previas de futures en Barcelona de 256 jugadores que te tenías que te meter 5 partidos en 2 o 3 días y luego juega Meindro. Tenías que ganar 6 partidos en 3 días para ganar un punto. No, sí, exacto. Bueno, entonces, eso es un poquito lo que pasaba, ¿no? Que se ha perdido mucho la consistencia esa, ¿no? Y en el sentido todo lo quieren muy rápido y no la cultura del esfuerzo, yo creo que se ha perdido muchísimo en este sentido. Eso es malo, para el tenis español. Tenemos que recuperar un poco el espíritu ese de los 80 adaptado a los tiempos de ahora, obviamente, ¿no? Exacto. No, el tenis, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Suerte que habrán hecho las pelotas más lentas. Bueno, lo hablamos el otro día, que hubo un momento, hace unos 15 años me parece, que la velocidad de pelota era inhumana, no se podía jugar. Era ace, resto, punto, ace, no se podía jugar. Entonces, ahora, con las pelotas que hay hoy en día, yo también, a cierto nivel, incluso estamos viendo, hemos pasado de jugar 2 puntos, que jugamos unos años 2 puntos, a jugar 20 puntos y no se pueden desbordar. O sea, los de arriba, llega un momento que no se desbordan. Incluso hemos visto rallies de Djokovic con Bautista en Wimbledon. Sí. Cuarto set, después de 3-4 horas de partido, 48 pelotas. Sí. 48. Y Bautista, Djokovic tira paralelo y Bautista ya no puede ni arrancar, ¿no? Sí. Entonces hay 3 golpes que en esta siguiente fase, ya en los 90, cuando ya empiezan los Agassis, todo eso, sí, que hay 3 golpes que se incorporan al juego otra vez. Por una sencilla razón, porque no se desbordan ya. Llega un momento que no se desbordan. Incluso vemos Australia, Nadal, Djokovic, quinto set, después de 5 horas de partido, y aquel punto que duró, no sé, 30, 40, 50 pelotas, que los dos se quedan en el suelo, no pueden más. Eso, entonces, todo esto que estás hablando desmitifica el mito de los 4 o 6 golpes estadísticos. Es que yo no sé quién lo ha sacado esto, incluso me llegan a comentar, es que Federer no corre. Digo, ¿que Federer no corre? El que corre más. No. Y que Federer no es capaz de pasar 20 pelotas. Pasa, Federer tiene 37 años, mide sus tiempos ya. Claro. Entonces, Federer es capaz de pasar, como pasó con Nadal hace poco, con Nadal, que pasaba todos los puntos 20 pelotas con Nadal. Claro. Y le aguanta 20 pelotas. Pasa que, coño, tiene 37, 38 años. Está sonando que no tiene 20. Jordi, la transmisión de Instagram se va a cortar porque nos permite 1 hora. Entonces vamos a cortar y nos incorporamos otra vez. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué te decir? Cuando... Vale, sí, dice perfecto, vale. Alberto 7, previas de 256. Sí, cariño, previas de 256 en Manresa, de 8 de la mañana a 11 de la noche del club. Sí. Sí, tú lo habrás vivido eso. Y me acuerdo. Sí, no, y tanto. Yo era primera y estaba jugando en previa. García, yo que no está viendo por ahí, estaba en previa, en cuali de 256. Sí. Sí. Pues voy a cortar y nos conectamos otra vez, ¿vale? Muy bien. Gracias. Venga, hasta ahora. Estamos esperando a Bardou. ¿Qué tal? Aquí estamos. Solo permite 1 hora. Instagram seguido. A ver qué estamos esperando. A Jordi tiene problemas de retransmisión. No lo acabo de entrar. No lo acabo de entrar.
Invítame otra vez, por favor, que hay problemas de red y no te puedo conectar. A ver si te encuentro aquí. Jordi, te estoy añadiendo. Jordi y 65. Ahora. Ahora, ahora. Ahora sí. Bien, tío. Oye, pues, maravilloso mundo de la tecnología. ¿Eh? La tecnología. Que, bueno, en los años 80, para llamar por teléfono a casa, era una odisea aquello. Sí, sí, sí. Era línea, pedías línea y luego te llamaban al cabo de un rato, que podías, más cuando yo estabas en países de Egipto y todos estos sitios, era horrible. Eso implica también que en esa, vosotros, bueno, yo me incluyo, yo soy posterior a ti, pero tengo bastantes parecidos valores. Teníamos menos dependencia de los padres, menos dependencia de la familia, éramos mucho más dependientes nosotros. Sí, éramos independientes totalmente. Total, total. Incluso un artículo de Jorge Mir el otro día que me encantó, que es que el jugador, los tenistas están acostumbrados a estar solos. Por ejemplo, este confinamiento a mí no está afectando en sí para nada, incluso lo agradezco en el sentido que me permite hacer cosas que no puedo hacer durante el año. Sí. O sea, dentro de la desgracia del virus, de la desgracia y la barbaridad, pues que estamos viviendo un poquito así este tema tan grave, ¿no? Los que estamos en casa tenemos que buscarnos la vida y nos permite tiempo para hacer cosas que mira, pues como ahora, estamos hablando como de esto. Tenis o artículos o dossiers, mejorar sí. Estas cosas, creatividad, inventar, crear cosas nuevas, pensar cosas nuevas. Y mira, pues es un momento que hay que aprovechar dentro hay que aprovechar, hay que aprovechar. De la desgracia, pues hay que sacar las cosas positivas, ¿no? Sí. Y hablamos un poco de ti, yo he oído, yo no te vi jugar, yo vi jugar a Fernando Luna, que jugué mucho, Alberto Tous tampoco lo vi jugar, con Fernando García Lleó sí que he jugado. Con Arres he jugado, a ti no te vi jugar, no llegué a verte, pero me han dicho que tú juegas un huevo, macho, que eras un talento puro, tío. Bueno, yo lo que pasa es que tuve una carrera cortísima, ¿no? Yo, como te comenté el otro día, tengo un problema de caderas, que tengo sí. Las caderas congénitas mal, tengo la cavidad del fémur, donde va la cabeza del fémur muy estrecha. Sí. Entonces tenía irritaciones ya desde los 16 años, ya jugaba con pastillas que las compraba en Estados Unidos. Era desinflamatorios por la noche y calmantes por la mañana, de las caderas del dolor, ¿no? Y desde los 16, 17, 18, 19, 20, y claro, fui a médicos americanos, fui a médicos franceses, y en la época, claro, no había la tecnología que hay ahora, no los avances que hay ahora. Entonces no se podía hacer nada. Hoy en día sí que hubiera podido seguir jugando. Me hubiera operado, hubieran limado, hubieran puesto una placa, hubiera jugado, que no es prótesis, es irritación de la cadera. Y por eso sigo con la misma cadera igualmente, porque tampoco no tengo un dolor excesivo como para operarme. El problema de la época es que empecé a perder con jugadores que en principio no debía perder. Vale. Entonces, sobre todo los 19, 20 años. Y cada vez me dolía más la cadera. El tercer set ya me costaba muchísimo aguantarlo. Y el tema más importante es que no podía entrenar. O sea, tú sabes que entrenar 6 horas requiere 6 horas y 2 horas de físico. Hay que ponerse. Que era la jornada normal. Era entrenar normal. 4 o 5 horas y 2 horas de físico. Sí, sí. Eso no podía hacer eso, sino que tenía que entrenar 1 horita y tú sabes que a este nivel, si no tienes una preparación física y de pista de menos de 3 o 4 horas, es imposible seguir a este nivel. Claro, yo, por ejemplo, del top 20 para atrás, prácticamente los ganaba todos. A Rayas, Pechis, Lunas, Arreses, Emilio Sánchez. Emilio Sánchez solo me ganó al final de la carrera. Y fuiste Copa Davis también, ¿no? ¿Tú? Copa Davis, fui campeón de España en el 84 y olímpico con Emilio. Olímpico en Los Ángeles. ¿Dónde? Olímpico en Los Ángeles 84 con Emilio. ¡Hostia! Sí, que perdí con Lasek. Lasek. Es que con Jakob Lasek, el suizo. Jakob Lasek, sí. Y claro, la generación mía, por ejemplo, ahora tengo unas fotos aquí de las Olimpiadas, el cuadro era espectacular. O sea, el cuadro, estoy hablando de un cuadro de las Olimpiadas que estaba Edberg, Bilander, Sundström, Lasek, Novacek, Oresar. Bruno Oresar. Jimmy Arias, Rostaño. El cuadro es que luego fueron todos top 10. Claro, claro. O ya alguno ya estaba por ahí, el 11, el 12, el 13. Claro. Guy Forget, Benavides,
Con Tarik Benavides estuve hace 2 semanas. Sí, ya lo vi, es muy amigo mío. Sí, sí, es muy amigo mío. Sí. Sabe mucho de tenis, sabe mucho. El Tarik es un... Sí, sí, es muy impulsivo, pero sabe. Y sí, sí. ¿Cómo era Copa Davis diferente ahora, no? ¿Cómo era esa Davis? La Copa Davis, la Copa Davis, el tema es que los partidos... Bueno, ahora también vuelve a ser muy largos los partidos. Los partidos, la vez estuve en Madrid y cada partido menos de 3 horas no estabas, ¿no? Sí. Con lo cual, debido a las pelotas y a las superficies, las han hecho mucho más lentas para que el público pueda ver intercambios, ¿no? En mi época eran también un poquito lo mismo. Era, sobre todo, trabajamos muchísimo la estrategia a largo plazo. Eso quiere decir medio y largo plazo. Contra la gente de hoy que trabaja solo el corto plazo. Yo siempre digo que el tenis, en la época, creíamos en algo que no se ve, que no puedes tocar ni ver. O sea, el entrenador te decía, cuando sobre todo Bruguera, sigue, 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 y tú te lo crees, sigues en el tercer set, cuarto set, quinto set, sigue, 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 haciendo esto, haciendo lo otro, y no pestañeas, no te paras a pensar nada, sino que... tú no ves el final, tú no ves si vas a ganar o no, pero tú sigues como un burro, ¿sabes? Como un burro. Sí. Y eso hace que al final, coño, de repente, acaba el partido y le das la mano al otro y has ganado. y eso. Entonces es creer en algo que no ves. Tú cuando compras un coche, vas a comprar el coche, lo pagas y te lo llevas. Lo puedes tocar, lo puedes conducir, lo puedes ver cada día. En tenis no. En tenis te están diciendo, tú juegas 5 horas, que si haces esto, al cabo de la quinta hora, igual ganas. Claro. Entonces, claro, acojona un poco, ¿no? Sí, pero eso, por ejemplo, Rafa lo hace para que Federer llegue a fallar en el 5-5 en el quinto, esa derecha que te permite ganar Wimbledon, lleva 5 horas tirando, macho. No, por eso, se llega a unos niveles estratosféricos. Y eso es esto, el creer en algo que no ves. Entonces, necesitas un entrenador de la motivación y de la entidad de Bruguera para que te aguanten la pista. Por ejemplo, ayer vi, por ejemplo, el tema de Bruguera con Courier a la final de Wimbledon, ¿no? Que en el cuarto set, Courier toma la iniciativa y ahí está la clave de todo, que Bruguera, el padre Bruguera, le chilla a Sergi en el quinto set, que no lo oye Sergi, lo oye luego, tira, tira, le dice, tira, empieza a tirar, porque Sergi se había venido muy atrás. Y Courier estaba reventando la pelota de derecha. Entonces, Sergi, en el 0-0, 1-0 del otro, o 2-0 me parece de Courier, no me acuerdo, 2-1, empieza Sergi a tirar otra vez. Empieza Sergi a meterse en la pista, a tirar. Ahora, meterse en la pista no es meterse en la pista, es una consecuencia de jugar de una cierta forma. Tú no puedes meterte en la línea o medio metro detrás de la línea por amor al arte. Tienes que tirar las pelotas en un sentido, con una estrategia, con unas direcciones, para que te permite ganar tiempo para recuperar ese centro, ¿no? Claro. Que no es meterse en línea porque me meto. Y ya está. No, no, exacto. Nos dice, entonces aquí teníamos una pregunta de Pancho, tú básicamente no has tenido una carrera más longeva y mejor por tu problema de cadera. Claro, yo acabé los 19 prácticamente. De los 19... ya había ganado, era subcampeón del mundo junior, estaba a 170 del mundo, Copa Davis, y ganaba a todos, del 20 para atrás los ganaba a todos, claro. Prácticamente a todos, perdía con pocos. Ya te digo, ahora, del top 20 para arriba ya era otra historia, porque es lo que te decía, la clave no es que tire más fuerte, es que la bola te llega antes. Claro. O sea, no has reaccionado, ya tienes la bola encima otra vez. Claro. Y no te hacen winners, sino te van, digamos, cortando los espacios, te van, digamos, trabajando los espacios, van cerrando espacios, trabajan sobre cerramientos de espacios, que es muy diferente esto. Claro. Entonces, creo, esto unido, o sea, ellos trabajan los metros, estadísticas, y tiempo, que es el tenis. El tenis es tiempo, metros, estadísticas, ¿no? Claro. Entonces, ellos lo trabajan esto a la perfección. Y claro, estadísticamente pierdes. Claro, claro. Exacto. Nos lanza un nombre que se nos olvidó antes. Fernando García Lleo, Martín Jaite, que también estuvo aquí, ¿no? Martín se hizo aquí con vosotros, ¿no? Sí, un talento, la mejor mentalidad que he visto en mi vida. Un tío que le sacaba petróleo a su juego, pero petróleo. Es un tío rapidísimo, y ya te digo, tenísticamente tampoco era el más dotado, tenísticamente. Lo que pasa que él dominaba, esto que te comento, tiempo, las estadísticas y los metros de la pista, lo dominaba a la perfección. Esto unido a una mentalidad ganadora, brutal, muy listo, extremadamente listo, avispado.
en la pista, hacía pues eso, que bueno, fue 10 del mundo, me parece. Sí, ganó Godó, me parece. Ganó Godó y todo esto. Ganó Godó a Vilander, que era 10. Bueno, ganar a Vilander. ¿Tú jugaste con Vilander? Yo entrené con Vilander. Yo había jugado con Dijkstra. ¿Y en ese entrenamiento se falló alguna bola o no? No, pues no, se falló empezó ninguna. Con una y se acabó con una, ¿no? Y ya está. No, no, exacto, exacto. Es que nosotros jugábamos con tres pelotas. Jugábamos con una pelota y esa pelota duraba 10 minutos. Cambiamos la pelota y jugábamos con otra. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la anécdota que expliqué el otro día con Nistro. Nistro está a 7 del mundo y jugamos, perdí 6-2, 6-1, 3 horas de partido. Falló dos pelotas. Dos pelotas. Digo, es que. Y yo, aparte, yo saco bien. Yo sacaba bien. O sea, yo jugaba más o menos bien. ¿Dónde jugas mejor tú, de derecho o de revés? Los dos. Yo empecé a tirar de los dos ya. Yo jugaba de los dos. No tenía huecos. Tú no cortabas el revés, ¿no? Tú ya tirabas. Cortaba bastante de contención, pero listaba muy bien. O sea, dominaba. Yo creo que soy de los primeros que empieza a hacer todo bien. Con incluso volear bien. Junto con Aguilera también. Un estilo de juego con Aguilera. Aguilera mucho más rápido. Yo era, digamos, contenía muy bien porque tiraba muy largo. O sea, yo tiraba muy largo, muy largo, muy largo, y me era muy difícil que me entraran. Era, bueno, prácticamente imposible que me entraran. Y cambiaba muy bien las direcciones, me defendía muy bien. O sea, si tú me tirabas a mi revés era paralelo, pero paralelo que iba medio metro por medio metro. Vale. Con lo cual tú te tenías que ir para atrás otra vez. Para atrás, o sea, era claro. Muy difícil entrarme. A eso, unido a que más o menos voleaba bien y sacaba muy bien, o sea, era bastante sacado y restaba muy bien. O sea, que era muy difícil entrarme. Pues una lástima, tío. Ha sido tu carrera una lástima, ¿no? Tu lesión, tío. Sí, no lo salto, sí. Pero yo a los 19 prácticamente ya prácticamente a los 20 ya tuve cantidad de problemas. Ya empecé a perder con gente que no debía. Me hundí mucho, porque claro, perder con gente que no de esto, tú sabes que para la cabeza mentalmente es durísimo para un jugador, ¿no? El tenis es muy, muy jodido. Es muy, muy jodido. Yo a mis hijos nunca les dije que jugaran a tenis, ¿no? Porque mentalmente es una rotura mental. Y a los 20 dejé de jugar a tenis. Mal jugué dos años de los 20 a los 22. Incluso estaba a 150 así. Iba a algún torneo, pasaba una vuelta. Pero sufriendo, ya sufriendo, ¿no? No, no, sufría una barbaridad. La cadera me mataba. Y ya te digo, no será por médicos que visité. Incluso el doctor Valius, que era médico de la Federación Catalana. Sí, Valius. El doctor Valius, padre. El padre. Sí, el hijo está el con padre, Cotorro. Sí. Que a Ángel Cotorro le deseo una pronta recuperación porque está con coronavirus. Ah, no lo sabía. Sí, sí, no. Está en el hospital con doble neumonía. Estuvo mal. Y los últimos datos que conocemos es que se está recuperando bien. Pues un abrazo desde aquí. Ha pillado un subidón y se está recuperando bien, pero bueno, ha pillado bien, ha estado jodido y está, pero bueno, la evolución es favorable y esperemos, Ángel, que se recupere desde aquí rápido. Para antes. Pues ahora está con él, con Valius, y el padre Valius a los 12-14 años me dijo que yo nunca podía jugar a tenis con estas caderas, que lo voy a tener que dejar. A los 12 años, que salí llorando de la consulta. Digo, ¿pero qué dice este tío? Si soy campeón de Cataluña de Alevindia. Claro. Yo a nivel inferior ganaba todo, ¿no? Claro. Y entonces es eso. Y pude jugar hasta lo que pude jugar. Y luego a los 20, 20 ya no podía competir a ese nivel. Ya o corres y te mueves. Entonces... Yo tengo la imagen de cuando yo tenía 14, 15, 16 años. Yo iba al Godó a ver jugar a la gente, ¿no? Vi a Vilas en directo. Vi a Clerc en directo. Tenía yo 14, 15 años. Y yo veía a los jugadores ya sudamericanos que venían para acá, que eran... muy marrulleros en la pista, montaban unos shows. Yo me acuerdo que había Pablo Arraya ahí con Emilio y montó en la pista, pero ahora esos jugadores sudamericanos no son tanto así. ¿Cómo eran esos jugadores sudamericanos de aquella época? Bueno, eran muy divertidos. Era divertido, ¿no? Debe ser complicado jugar con ellos, ¿no? Sí, era muy complicado. Pancho Maciel era divertidísimo, que ahora fue capitán de Copa Davis. Fue jugador de Copa Davis. Buscaban todos los recursos para sacarte, ¿no? Raúl Viver, por ejemplo, yo ganaba siempre a Pablo Arraya. Pablo Arraya está a 25 y conmigo no podía, perdía siempre. No puede. Y el tío el último partido me lo tiró. Me lo tiró, pero me dijo que estaba hasta los cojones de mí. y el tío paraba el partido cada vez, cada tres juegos, que no sé qué, que si el público, que si no sé cuánto. Era bueno, pero ya estás preparado para eso. Tú sabías que el partido era 3 horas, de los cuales una hora iba a estar parado el partido con Pablo Arraya. Y era muy divertido. E incluso hay una anécdota de Pablo Arraya, que yo no sé si es verídica o no, que me la explicaron hace tiempo, que Pablo Arraya paró un partido, bueno, paraba muchos partidos, ¿no? Sí. Paraba muchos partidos, ¿no? O prácticamente todos. Y entonces lo paró, y entonces que había perdido una lentilla, ¿no?
Entonces, todo el mundo a buscar la lentilla, a buscar la lentilla, a buscar la lentilla, coño. Acaba el partido, obviamente gana, porque si no estás mentalmente muy bien amoblado, estas situaciones se superan, ¿no? Cuando vas ganando 4-1 y tal, te para el partido, coño, que estás a punto de ganar. Hay que tener mucha sangre fría, ¿no? Y en este sentido, yo era muy sereno, ¿no? Entonces, llega al vestuario y un tío le dice, oye, pero no sabía que llevaras lentillas. Y dice, no, no llevo lentillas. No llevo lentillas, pero no sabía cómo parar el partido. Son fantásticos, fantásticos jugadores todos esos. Sí, pero ahora serían viables estos shows y estas cosas, ahora con los árbitros que hay ahora y con la... Ahora sería pero complicado. eran shows graciosos. Bueno, graciosos si lo mirabas dentro, si lo mirabas fuera de la pista. Si estabas dentro fuera de la pista, eran graciosos, ¿eh? Lo mirabas dentro y... Dentro te jodía bastante porque estabas a punto de ganar. Hostias, y no había forma de ganar, porque el hacer dos juegos era una hora, porque claro, los 30 minutos claro. El partido está parado. Claro. Y te enfriabas. ¿Se viajaba mucho vosotros, por ejemplo? Yo cuando empecé a tener conciencia de lo que era el tenis internacional, ya con 16, 17, 8 años, 19, nosotros a las previas de Australia no íbamos, no iba nadie a la previa. Australia casi fue la primera vez con 28 años, 29, no lo sé. Entonces, ¿vosotros teníais mucha relación con... viajabais mucho a Sudamérica, ellos venían aquí mucho, o os quedabais más en Europa, ellos más por América, Sudamérica? ¿Había menos interactuación del circuito entre los jugadores? No, había la misma. Lo que pasa es que ya lo afrontabas diferente, sino que tú, por ejemplo, hacías la gira sudamericana y ahí te ibas 2 meses. Nosotros teníamos un hotel en Buenos Aires, dejábamos las maletas en Buenos Aires, en un sitio ya que el hotel ya nos dejaba unos espacios, y llevábamos ahí dos maletones así, ¿no?, enormes, y entonces ya desde ahí te ibas a Chile, te ibas a Brasil, te ibas a cualquier sitio, te ibas a Quito, Ecuador, a Colombia, te ibas a todos esos sitios desde Buenos Aires. Entonces, si tenías una semana libre, volvías a Buenos Aires. Entrenábamos ahí en Buenos Aires y luego nos íbamos a otro lado. O sea, que esto sí que lo hacíamos. Luego tenías la gira americana, con lo cual estabas un mes y medio en Estados Unidos. Luego tienes la gira europea y vas haciendo esto. Sí, ya viajabas. Yo incluso ya viajé a Australia. Australia ya fue el... Tú ya fuiste en la época. ¿Llegaste a ir a Australia tú en esa época? ¿Llegaste a ir a Australia? Sí. No, sí llegué, pero no jugué ni la previa. No pude jugar la previa. Claro. Jugué el junior, me parece que jugué el junior. Y no sé si jugué la pre-previa, una pre-previa que había o algo así. Pero la hierba no se entendía. O sea, que era la época también que Wimbledon, me parece que solo iba a Mikel Mir. Ahora que has dicho de juniors, ¿se jugaban juniors en esa época? Sí, era importantísimo, sí. No jugaba todo el mundo juniors. ¿El ITF sub-18 se jugaba? Sí, la sí, COSAT, no. ¿La famosa COSAT, todo aquello? Sí, sí, se jugaban juniors de cojones, pero jugaba todo el mundo. Jugaba Oresar, Ken Carlson, Edberg, Becker. Yo había jugado con Becker. Con Herbert, que había entrenado también, y toda esa gente, jugamos con ellos. Y había dos jugadores que revolucionaron un poco el tenis posteriormente, ¿no? Que fueron en el sentido de los ángulos, ¿no? Que fue Ken Carlson y Thomas Muster, ¿no? Que con los dos me moría, con los dos, o sea, Muster, que estaba top 10 ya, logré ganarle un set. 6-2, 5-7, 6-0. El tercer set no podía ni con la raqueta. O sea, claro, totalmente deshidratado de lo que había corrido. Entonces, es lo que te he comentado del ritmo, ¿no? Ellos rompieron la barrera de este ritmo. Nosotros estamos acostumbrados a jugar dentro de la pista. Dentro de la pista, en los laterales. O sea, sin pasar a los pasillos de dobles. Sí. O sea, tú tienes 3 pasos a la izquierda, 3 pasos a la derecha. Y ahí tú puedes jugar 5 horas. Entonces, Ken Carlson y Muster rompen esa barrera y te hacen jugar ya en los pasillos de dobles o fuera de la pista. ¿Qué pasa? Que tienes tus 3 pasos normales, más dos de vuelta, más los 3. Claro, te reventaba en hora y media. En una hora estabas totalmente reventado. Y Muster, con ese ángulo de derecha que tenía, incluso el revés, y Ken Carlson ya ni te digo. O sea, Ken Carlson ibas de valla a valla. Claro, todo esto a mí me reventaba. Y no pude, perdí 3 veces con Ken Carlson. Y 6-4, 6-3, 6-3, 7-5, 6-3, 6-2. Pero sí que salía vomitando de la pista. ¿Con Bjorn Borg Había entrenado. Había entrenado en Marbella. Habíamos hecho un set. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Era impenetrable. Era impenetrable. La derecha la rompía. Sí. Era lo que hablábamos, ¿no? Del tenis, que la gente jugaba solo de un tiro. De un tiro. O sea, revés la ponía. Podías jugar bien de revés. Ahora, la derecha te venía un viaje de cojones. Sí, te venía una hostia. No lo parece. Veo muchos vídeos de él en YouTube. Sí. Es un jugador, creo que es muy importante en la historia del tenis. No se aprecia que no, la revienta. Lo que pasa es que la bola es muy lenta. Hablamos de las bolas, las primeras bolas aquí eran lentísimas. Y, claro, nosotros jugamos, yo qué sé,
de 0 a 10 a 5 y él jugaba de velocidad a 8 o a 9. O sea, la derecha la reventaba. O sea, te iba pam, 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 pam. Y claro, lo que pasa es que en televisión también la intensidad se ve menos. No se ve. El peso de bola, por ejemplo, hay el tema con algún padre que dice, sí, porque hay que buscar peso de bola. El peso de bola, sabes que solo se puede conseguir mejorar en un 15, en 20%. El peso de bola sí. Es innato, correcto. Lo puedes trabajar en un 15%, pero es innato. Entonces, padre, dice, ¿por qué es eso el peso de bola? Sí, eso no existe, el peso de bola. Hostia, ¿no? juega con Sergi Bruguera y verás lo que es el peso de bola, ¿no? Entonces, todo te hace cosas. Entonces, el peso de bola de derecha de Borja era brutal. O sea, la reventaba de derecha. El revés, en cambio, la ponía, pero claro, es que no podías, en las piernas que tenía. Hay dos jugadores, por ejemplo, tres jugadores que parece que no pisen el suelo, que son Borg, parecía que no pisara el suelo, Bilander y Kurten. O sea, parece que bailen encima del suelo. O sea, no, así como ves jugadores pesados, Nadal es un tío pesado, que ves que cuando pisa el suelo hace bum, bum, bum. Esos jugadores prácticamente se desplazan por encima del la arena, ¿no? Por encima que eso. ¿Era cercano Borg o era un tío? No hablaba con nadie. No, ni Lender nadie, tampoco, ¿no? Solo entrenaban él con su sparring, no hablaba con nadie. No, totalmente aislados. Incluso claro. Pasabas al lado de ellos. Con Lendl y todos estos, ni te saludaban. Unas estrellas totalmente que nada que ver con ahora, por ejemplo, yo qué sé, ahora te saluda todo el mundo, antes ni te saludaban, ni te miraban. No, qué va. ¿Quién era? Vilas muy diferente. Vilas era tus amigos, divertido. Tus amigos que te juntabas en el circuito, con quién viajabas, tus amigos de tu compañero de viaje en esa época. Bueno, yo viajaba mucho en dos fases. Una con Emilio, al principio con Emilio, Sergio Casal y todo este tipo de gente. Claro, tengo muchos amigos sudamericanos, obviamente, de todas las giras y todo. Y luego empezamos a viajar ya con Aguilera, con Arrese, con Luna, que éramos el equipo con Bruguera. Y fuimos para arriba, para abajo, para todos lados, ¿no? Y es cuando yo ya entraba en Master 1000, ya podía entrar, ya pasaba previas de Master 1000 y tal. Y Luna es un tío que no se habla mucho en el tenis español, pero Luna tiene un carrerón. Luna tiene un carrerón. Incluso la lástima es Roland Garros, esos cuartos de final de Roland Garros contra Roger Vasselin, que perdió, porque se hubiera metido en semifinales, y con Roger Vasselin la había ganado siempre. O sea, la había ganado 10 veces. Y va en Roland Garros y pierde. Increíble. Luna tiene un carrerón. De los nervios, sí. Estuvo 25 en el mundo. Sí. Otra persona que no se habla mucho y que es brutal, en cuanto al peso de bola, por ejemplo, Pepe Higueras. Pepe Higueras es anterior a vosotros. Esa es una pregunta que te iba a hacer ahora, que tú cuando creciste, ¿quién eran tus referentes tenísticos? Porque, claro, serían de los 70, ¿no? ¿Qué serían? Pepe Higueras, Orantes... Bueno, no, tampoco. Pepe Higueras estaba siempre... Mis referentes eran Borg-Lendl. Borg-Lendl me encantaban. O sea, siempre era Borg en nuestra época. Sí, pero esos son, digamos, contemporáneos a ti, ¿no? ¿Tú cuando, ya acaban. Ellos, cuando ellos tenías 7, 8, 9, 10, 11 años... No, yo me junto con ellos también, ¿eh? Yo me junto con ellos. Cuando yo empecé, me junté con ellos. Borg también era cuando ganaba... Borg ya era en declive también. Higueras ya dejaba de jugar. Orantes también, me parece que era el último año. Me parece que yo coincidí, que yo empezaba y Orantes era el último año, me parece también. Y sí, son más mayores que yo. ¿Llegaste a jugar con Orantes? ¿Con Orantes llegaste a jugar? Con Orantes no, porque ya es mucho más mayor. Sí. Y yo soy de la época de Bilander. Bilander, Nistrom, Sustrom, Jarrit, Arias, Kriegstein. Entonces, esto sí que había jugado. Con Arias, por ejemplo, había jugado brutal. Arias, la derecha es lo que decía. La partida, ¿no? A la que tocaba. O sea, el revés liftado te la ponía arriba y tú te tienes que ir para atrás. Ahora, a la que enganchaba de derecha, la rompía. Perdí en el Godó, segunda vuelta, 6-3, 6-4. Partido durísimo también. ¿Cómo era el Godó? Cuéntanos cómo era el Godó en esa época comparado con ahora. Muy familiar, más familiar, mucho más familiar. Ahora ya es una industria muy profesionalizada, normal, porque claro, como no puede ser de otra forma. Y antes era mucho más familiar, antes era más pequeñito, más familiar. Y lo que pasa que... Estaba Tony Corominas, que en paz descanse ya por ahí. Sí. Uy, hizo 30 y pico godos, no sé cuántos, 40, yo qué sé. Una barbaridad, sí, una maravilla. Era uno de los torneos bonitos. El Godó, Monte Carlo, una auténtica maravilla de torneo. Para mí es de los mejores del mundo. Roland Garros ya son torneos muy grandes, demasiado bestias. Pero en cuanto a familiaridad, más recogidos, me quedo con Monte Carlo. Monte Carlo es una auténtica maravilla de torneo.
O sea, Kitzbühel ya estaba por ahí, Gastad. Kitzbühel también. Gastad había hecho yo cuartos de final. Gastad había hecho cuartos de final. Y sí, sí. Y son torneos preciosos esos torneos. A mí me gustaba mucho el Master 500. Así, Monte Carlo era Master 1000. Pero bueno, mantenía esa familiaridad. En cuanto a los grandes slams, ya son monstruos. Son monstruos, claro. Que ya eres un número ahí, ¿no? Claro. Y supongo que económicamente menos que ahora esos torneos, claro. Claro, mucho menos. Bueno, proporcionalmente, claro, la vida era mucho más económica también. Claro. Yo no lo sé, pero proporcionalmente yo ya enganché la época en que se ganaba dinero. Se ganaba dinero y la vida estaba muy barata. Yo me acuerdo, yo sé, por ejemplo, no sé, un torneo, yo sé, pero aquí yo me acuerdo que un piso, no sé, igual valía 30.000 euros un piso, ¿no? Claro. Y 30.000 euros, llegabas a semifinales de un torneo y los sacabas. Y los sacabas. O sea que no lo sé, la estadística no sé. La equivalencia no la sé, pero tampoco, ya se ganaba dinero, sí, se empezaba a ganar mucho dinero. Sí, bien. Sí. Pues yo le llevamos una hora y media hablando, macho, ya sí. No sé... Ya podríamos estar horas y horas y horas. ¿Qué jugo sacar más por ahí? Hay unos elementos, la evolución, sobre la evolución que comentaste, que me encantó mucho, que me encantó de Kurten, de lo que es Borg, Bilander, ¿no? Bruguera y Kurten. Que le da una vuelta de tuerca más, sí. Y hay otro tío que le vuelve a dar otra tuerca más, que es... de Kurten, la evolución de Kurten, para mí es Djokovic. Kurten es la siguiente evolución de Bruguera, es hago lo mismo, pero un poquito más adentro y busco... Más adelante y cojo la bola mucho más, claro. más alta, ¿no? Entonces, cuando Kurten sale en escena, Bruguera, exacto, queda, entre comillas, obsoleto. Exacto, queda obsoleto porque ya no puede. Él es bueno tirando, pero si llegas a desbordarlo, Bruguera, claro, ahí tenía problemas. Claro. Entonces, y la siguiente evolución de Kurten en tierra, pues ya digamos el monstruo Nadal. Para mí, más que Nadal, porque Nadal es zurdo, para mí es Djokovic, que coge la bola. Nadal empieza el punto muy atrás, cuando resta 5 metros detrás, y hasta la tercera o cuarta bola no se mete en línea. Que incluso podrás mirar... Sí, pero esa distorsión, eso está hablando del tenis de tierra. Djokovic, sí, no es un tío de tierra... Bueno, en rápida también te hablo, porque Nadal hace lo mismo, se mete en línea en rápida. Se mete en línea, incluso ya está. Yo lo sigo mucho a Nadal en directo, porque voy a las Copa Davis y voy a muchos torneos. Y entonces lo sigo mucho y se mete en segunda, no, pero tercera, cuarta bola. Cuando hombre, es un tenis, la diferencia es que Bruguera empezaba atrás, buscaba menos progresar. Nadal, sí, empieza atrás, pero a la que pueda vamos para adelante. El tema de Nadal es que es muy lento de pierna. La gente dice que Nadal es muy rápido de piernas y es todo lo contrario. Incluso hablando con profesionales que están con él, el problema de Nadal es que es lento de rapidez. Lo que pasa es que, claro, es lo que contabas el otro día, que Nadal se permite pegar un top a media pista derecha, la bola bota y se la vas a buscar a juez de línea, la vas a buscar a la valla, con lo cual él le permite mucho tiempo para entrar dentro de la pista. Él cuando toca la primera derecha, ya el punto ya es suyo, prácticamente, porque el peso que lleva, y tú te obligas a golpear con el cuerpo, con el balance para atrás, con lo cual él ya está dentro. Claro. Pero en cuanto a rapidez, en cuanto a dejadas, en cuanto a todo eso, es muy lento de reacción. Lo que pasa es que tiene una visión espectacular. Tiene una visión brutal y tiene un peso de bola que le da un segundo o dos más a que a cualquier otro. Claro. O sea, claro, por ese peso de bola que tiene, que la bola no para de subir. Es que no para de subir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Djokovic lo rompe ahí. Porque es lo que te decía, la evolución de Kurten, ¿no? Djokovic logra coger la bola cuando está subiendo a Nadal. Con lo cual, no le da tiempo de reacción a posicionarse. Con lo cual, ¿cuál es la estrategia que, al final, de perder 3, 4, 5 veces con Djokovic, que no sabían cómo entrar, la solución que encuentran es defender al centro? Fíjate, claro, que con Djokovic le defiende al centro. Claro. Porque es la única forma, porque si tú le abres ángulo a Djokovic, está muerto. Entra en V, sobre todo de revés, entra en V y cruza la bola a la derecha de Nadal, que ahí está, lo matas muerto a Nadal. Cuando le haces jugar yéndose fuera de los pasillos de dobles de derecha, ahí Nadal sufre muchísimo. Sí. Entonces, Djokovic, por eso es un Kurten mejorado. Es un Kurten mejorado en este sentido, ¿no? Que coge la bola. Te voy a lanzar un nombre que me dice un usuario por aquí, Miroslav Mezir. Hostia, un fenómeno, ya he jugado con él. Bueno, sí, en las Olimpiadas también está Mezir. Sí. O sea, imagínate tú, un fenómeno. Yo nunca logré jugar con él, nunca llegué a jugar con él.
pero era un fenómeno, era estratosférico. Todo el día pescando, se podía venir toda mañana a pescar. En Hamburgo se fue a pescar media hora antes del partido, jugaba con Vilander la final de Hamburgo. Mm. Va al partido y le mete 6-0, 6-0 a Vilander. En la final. Y venía de pescar el tío. Un talento puro. Yo coincidí con él en un challenger en Checoslovaquia, en su casa, que era el director, y en la fiesta del torneo yo dije, yo tengo que hablar con este tío. O sea, yo me tengo que juntar a él. Digo yo, y me pasé una hora hablando con él y le pregunté así en plan coña, después de un par de cervezas, le digo, oye, Miroslav, una pregunta. Esa semifinal con Edberg de Wimbledon que perdiste, te dejaste ganar, ¿verdad? Porque no es posible que perdiese esa semi, ¿sabes? Que le estaba barriendo los dos primeros sets, barriendo, y de repente el tío pierde, ¿no? Y fíjate, me dijo una cosa, me dice, lo que hablamos de los jugadores, de la competitiva, me dice, a medida que Wimbledon avanzaba, se van abriendo los espacios secos, ¿sabes? Que no hay hielo. Exacto. Cada vez más lento. Claro, dice, y yo intentaba tirar allí para que la bola no botase mal y el otro no pudiese pegarla. Una anécdota de la competitividad, un jugador busca cualquier cosa para sacar rédito, ¿sabes? Sí, sí. Sí, es lo que hablamos de los jugadores de ahora, que solo se miran a ellos mismos, no miran el entorno, no miran al otro. O sea, yo cuando jugaba, miraba dónde podía hacerle daño al otro. Claro. Si cojeaba, si no sé qué, si no sé cuánto, si pestañeaba. Ahora no, solo se miran a ellos mismos, ¿no? Y entonces... ya te digo que en ese sentido, Medvedev era un espectáculo, o sea, todo el día pescando, y ya te digo, era un tío capaz de meterle 0 y 0 a Vilander, o 1 y 0, o 0 y 0 en la final de Hamburgo. Era un tío súper dotado. Era un tío también que era el único que en la época ganaba a Vilander. O sea, nadie ganaba a Vilander. O sea, hubo un año que nadie ganó a Vilander, nadie, ganó todo. O sea, no sé si un año estuvo, Vilander estuvo el número uno del mundo, un año y medio, no sé. 78, sí. Sí. No le ganaba nadie, solo le ganaba Medvedev. Con Vilander, con Medvedev no podía. Imposible. Y ya te digo. Nos está viendo José Altur de Valencia, Pep Plasín, sí. Noah. Nos lanza otro un nombre. Saludo. Noah, Pep Plasín. Noah nos lanza. Yannick Noah, sí, buenísimo. Yo había entrenado mucho con él, porque ya te digo, cuando llegas al circuito. Nos permitió poder entrenar con este tipo de gente, menos con Lendl y con Borja, olvídate, porque estos se iban... La segunda fila, digamos, ¿no? Exacto. Y con Noah, un talento puro, un talento físico puro, que, o sea, sacaba o se te venía a la red todo el rato. Pero es que veías un armario de 2 metros por 2 metros y que encima saltaba 4 metros. O sea, era inabarcable. O sea, no podías pasarlo por ningún lado. O sea, siempre la tocaba. Y entonces eso, ese tipo de jugador... Estresa mucho. La derecha, esa derecha también que hace así, le pesaba muchísimo, volaba muchísimo, era incomodísimo. Es lo que hablaba ya antes de Pepe Higueras, que estuvo 7 del mundo y le muchos años, semifinales de Roland Garros, final de Roland Garros. Hizo semis un par de años. Sí, hizo semis. Pero claro, se encontró con Vilas y con Vilander, ¿no? Sí. Con Lendl y con Borg, ¿no? Pobre Higueras. Claro. Entonces, el otro, un día me decía, pero hostia, el Higueras era increíble que hubiera estado top 10, pero no hacía nada. Digo, ¿que no hacía nada, Higueras? Vale, de entrada, para estar top 10, algo tienes que hacer. Claro. Ahí no lo regalan. Claro. Y la derecha que pegaba Higueras, que hacía solamente así, pam, botaba y subía, no paraba de subir. Un peso de bola descomunal. Sí. No, y el revés también. O sea, no lo hubiese imaginado. Revés contra revés, y la muñeca te temblaba. Sí, ¿no? Y eso, eso en la televisión no se ve. Solo se ve. Yo jugué mucho con Pepe Higueras y me rompía la muñeca. Me rompía la muñeca. Nos dice por aquí, hablan de José Altur de Valencia, nos dice, José, cuenta cuando ganaste a Kafelnikov. Otro día lo llamaremos y nos explicará, José, cómo ganaste a Kafelnikov. Muy bien. Y si quieres, para acabar, hay la evolución, hemos hablado de evolución de jugadores también, en el sentido de que de Bruguera, Kurten, Djokovic o Nadal, ¿no? Que es la siguiente generación, ¿no? Y hay tres golpes que cuando ya el nivel es muy alto y ya no se desbordan, que es ya la generación Kurten y todo esto, que ya no se desbordan, los partidos duran, y ya se incorporan tres nuevos golpes al juego, que estaban totalmente perdidos alguno y alguno no se utilizaba. ¿Qué es? Se empieza a trabajar muchísimo el segundo saque. En nuestra época, el segundo saque solo la poníamos. Sí. Se empieza a trabajar muchísimo. Ahora vemos segundos saques de Raonic a 180 o 170, ¿no? E incluso Djokovic está probando de jugar solo con primeros saques.
está haciendo pruebas de solo jugar con primeros saques, ¿no? Estadísticas, si tú logras esto, ¿no? Otro golpe nuevo que se hace es la dejada, porque como la capacidad pulmonar ya no da para desbordar al otro, y yo no voy a fallar, ni el otro va a fallar, o sea, no es como ahora, que fallo y no pasa nada, ¿no? Sí. Yo no voy a fallar, el otro tampoco va a fallar, entonces tengo que cortar la jugada, que muchas veces tienes una dejada, y es un recurso para respirar. Sí. Para respirar. Y el otro, que se trabaja muchísimo y se sale a la luz, o como novedad, es el resto. Antes el resto la poníamos, bloqueábamos larga para que no te pudiera entrar, ahora el resto te la revientan. Se busca en el resto, sí. Exacto. Y estos tres golpes es una innovación del tenis moderno, ¿no? Que es el Total. Segundo saque, la dejada. Esos conceptos vosotros no los teníais. No los teníamos. El segundo saque muy liftado, que botara muy alto, pero hasta ahí, pero no buscábamos un segundo saque que pudiera haber punto. Es que ahora están haciendo puntos de segundo saque, ¿no? Sí. Dejada. Prácticamente está prohibido hacer una dejada, porque tú sabes que la dejada, el 80% de dejadas, prácticamente las pierdes. Son casos muy específicos, tienes que estar muy adelantado en posición de adelantado, el otro con el balance para atrás, que le cueste mucho arrancar, porque no están cogiendo dejadas de volea, o sea, hay gente que está cogiendo dejadas de volea, porque son atletas, y el resto ahora está jugando... Vuestro resto era más pasivo, digamos. Pasivo, pero muy, muy, muy... con una dirección muy específica. Que jugamos prácticamente. El resto era, a ver, paralelo. Que no me ataques. No buscabas, pero como mínimo que no me ataques. Exacto, que no me ataques. Y restos paralelos, sobre todo. El 70% de restos son paralelos. Incluso vimos Courier con Bruguera el otro día. Bruguera prácticamente está utilizando restos paralelos. Incluso gana puntos de restos paralelos, que es la mayor distancia que está entre el que saca el resto paralelo, ir a buscarla. Es donde das más pasos, ¿no? Y, en cambio, si ya te hacen restar desde fuera de los pasillos de dobles, entonces tienes que restar obligatoriamente cruzado. Cruzado largo. Correcto. Porque si no, si tiras paralelo, estás entrando la bola dentro de la pista, si la tiras largo, ¿no? Correcto. En cambio, si estás dentro de la pista, obviamente restos paralelos. Entonces, esto lo dominamos muchísimo. Entonces, incluso si nos sacaban y voleaban, resto paralelo tenía que dar 4 o 5 pasos más. Que, en cambio, un resto cruzado te entraban directamente de revés y ya estaba paralelo, ¿no? Entonces, esto, cuidaos mucho la estrategia y las direcciones. Estamos muy concentrados en no cagarla en las direcciones. Y los buenos, ahora, hoy en día, no la cagan, los malos sí. No la cagan los buenos, los tres primeros son los 80, pero por 10. Sí, exacto. Una barbaridad. Pues nada. Oye, perdón, macho, estamos encantados aquí, tenemos buena audiencia, pero yo creo que hay que ir a preparar la comida ya, ¿no? Un poco. Perfecto. Hay que ir a preparar la comida que el tiempo se nos echa encima. Oye, pues un abrazo muy grande. Muchas y ya gracias, tenemos tío. Cosas pendientes, como ya sabes, tenemos cosas pendientes. Nos y veremos. Cuando acabe el confinamiento, esperemos tener una reunión y poder hacer otras cosas, ¿vale? Nos veremos, tío. Gracias a todos por estar y nos engancharemos otro día por otra tertulia. Un abrazo a todos. Maestro, Neu.